Hello there. Cuando una persona se solucionan tantos problemas, ¡Hello! Bienvenidos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José, bro? Bienvenido. Aquí estamos, bro. Muy buenas, hermano. Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Ya estamos. Vámonos a la cámara buena, por favor. Ya está bien la música, amigos. Bueno, han pasado cosas. ¿Vale? Han pasado cosas, amigos. Me he convertido en un caballo. ¡Ah, no, no! Disculpe. No, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Era broma, amigos. Tío, me ha costado la vida pillar el primer plano, brother. Pero ahí está. He tenido que ponerlo contra una pared. Si no, no había manera, tíos. Bueno, señores, os recuerdo así un pispada donde nos quedamos, ¿vale? Matamos a Teodófilo, ¿vale? Que era el men ese que bueno, estaba en Jaspe y tal. Y bueno, recuperamos Heliodor, ¿vale? El castillo lo recuperamos, amigos. Así que tenemos que volver a decírselo al rey. Así que todo bien, amigos. Vamos para allá, gente. Ningún tipo de problema, ¿vale? Con nuestro gen. ¡Pum! 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 Y así toda la vida. No pienso bajarme el caballo nunca. En serio, todo el juego a caballo, speedrun. Ahí está, chavales, que viene Pokémon. Hay que darle chicha. ¡Vámonos! ¿Tú crees, hermano, sinceramente, que llegaremos al final esta semana? No sé, tío. Hemos final a caballo también. te imaginas, tío, que le saco mazo de nivel. Voy con el caballo, le tiro y ya está, fin del juego. Y sale ahí la típica pantalla de tish, cuando ganas batalla, ¿eh? El juego es muy largo, pero no te agobies. A ver, sería la idea, el lore apropiado es acabarlo, ¿de acuerdo? Pero si no, pues lo dejamos para los findes o un día del finde. Y lo acabamos algún finde, ¿vale? Pero entre semana va a ser, es que va a ser Pokémon, tío. Y el primer finde va a ser Pokémon los dos días. El sábado y el domingo, ¿vale? Porque sale el día 18, creo, ¿no? Y cae en viernes. Pero ese viernes es mi último día de tarde. Así que empezaría los streams el sábado. El 19. Y va a ser con Pokémon. Porque voy a tener mucho mono, lo voy a ver ahí y no voy a poder... una mierda. Así que nada, amigos. Va a ser ese fin de Pokémon, esa semana va a ser Pokémon a tope, tío. Mira, a lo mejor si no acabamos este juego, el fin de siguiente, ¿sabes? Empezaríamos un sábado o domingo, pasaría la semana y el siguiente fin de, a lo mejor el domingo, pues le daríamos a ver si... A mí me dio el mono y lo malo que como vicio al Pokémon no tengo vida. No sé, bro, yo te aconsejo, si quieres, mira, por lo menos el primer día, míralo, a ver si te convence, bro, si ves que te cuadras y tal, porque claro, va a estar caro, va a estar a precio de salida, ya sabes, que estos no se cortan. Vale, estamos aquí. El rey, bro, el rey. Pero, ¿dónde está el rey? Ah, vale, una puerta más. Si es que me flipa, no sé, tío, tengo buena esperanza con este Pokémon. No me digas por qué, bro, tengo buenas sensaciones. Lo que he visto me ha gustado mucho, tío. Yo creo que va a molar mucho este Pokémon, tío. No sé. Pero a la par va a ser raro. ¡Y el rey! Hasta aquí arriba. ¡Lion King, por favor! ¡Oiga! ¿Tiene crianza también?
Tiene crianza, bro. Madre mía, no sé, tío, tengo muchas ganas. Va a ser mi primer Pokémon así nuevo de salida streameado, así que no sé, tengo muchas ganas. Oye, oye, ¿no, no estaba aquí el rey, bro? ¿No es la casa del rey esta? ¿Dónde está el rey? Algo sucede en el último bastión. Peínalo entero para saber de qué se trata. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, que no hay nadie. Se ha ido todo el mundo. Gente, dónde está la peña? Estos chinos buenos genes, mucho tiempo libre, bro. Hostia, tío. Es verdad, tío. Sigue valiendo lo de Ditto. Ditto sigue siendo cualquier tipo de Pokémon. Sigue funcionando eso, bro, en las nuevas generaciones, de verdad. Ditto es meta. Bueno, gente, esto está como muy muerto, ¿vale? Vamos a ir al fondo. Ah, bueno, vamos a ir por aquí un momento, tío. Es que por aquí no he ido. Seguro que hay algún ítem arriba. ¿Me disculpas? El putito. Es un... ¿cómo se llama? A los toros cuando se les deja para tirarse a todas las vacas. ¿Cómo se llaman, tío? Los... Ah, tiene un nombre, tío. Ah, no sé. Bueno, te has quedado... Sí, tío. Todos queremos eso. Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está. Hay que romper cosas. Ahí está. Desahogarse. La vida es desahogarse, amigos. Si estáis preocupados, romper barriles. Viene muy bien. ¿Me puedo tirar? ¡Ah! Gente, no hay daño por caída. Es toda una trampa. Vamos a avanzar, amigos. Parece que ha pasado algo aquí serio. Sí, a mí tampoco me sale, bro. Pero sí, los... joder, pura sangre no es. Esos son los caballos. Someone. Oh, el macho con el que se las tira. Your Majesty. ¡Majestad! Todo el mundo se ha muerto. ¡Por Please. favor, alguien! Some. ¡Surprise, motherfucker! Wait. That noise. Puede ser, bro. Es sementales, ahí está, bro. Le dejan de sementales. Lo que somos nosotros. Ahí está, eso es. ¿Puede ser la caravana de Servando? El perro este que me... No me representa. ¡Esto wow! ¡Esto wow! Es de Argentina el perro. ¡Una luz del sol! ¡Heliodor ha vuelto! ¡Sumad vuestras voces a nuestro cantar! Llorábamos por no ver la luz jamás. La luz de este gran día seguimos a agradecer. La verdad y la dicha se distingue la nitidez. Cantaremos. Y... Vale, gente, nos están como una sorpresa de cumpleaños, ¿vale? Como que... A ver, no está el tema para estas tonterías. Estaba acojonado el pobre Hendrik, tío. Recuperaste mi trono. Lo has logrado, Hendrik, nos has salvado. Bueno, he sido yo, ¿sabes? ¡Ey! ¡Qué joder! ¡Es una puta mierda, tío! ¡Esto no me lo esperaba, coño! Es verdad, esto no me lo esperaba, joder. Apartaos, dejadme pasar. Ahí va la vieja. Ay, adiós. Quita el medio. Henry ni rey ni pollas. Está como está mi niño. Me cago en... Mi héroe, mírate. Pero vamos a ver, señora madre. Llevo siendo el luminario toda la aventura. Anda, que la bromita de esconderse. La verdad es que a mí no me... O sea, estaba gente que ha hecho una mierda, tío. Estaba desolado diciendo, ¡buah! Están todos muertos, bro. La madre que me parió, la ha liado parda poner con este subnormal al castillo a hacer el imbécil. Y estos han muerto. ¿Quién me manda a mí? Bueno, el rey, pero... ¿te quitas, gilipollas? Perdona, ¿te apartas? Has dejado a un lado tus diferencias con Henry, bueno, sí, y conmigo. Has luchado para recuperar la luz y siempre estaremos en deuda contigo. La situación del mundo sigue siendo crítica, pero al menos tenemos algo de esperanza.
Tenemos al luminario, ojalá acabes con la oscuridad de una vez por todas. A mí pásame otro Teodoro de esos que me los ruseo, que le da gusto y ya está. Today's victory is as much yours. Todo porque Henry no le dio la mano a Gatsby. Es verdad, hermano. Así empezó la historia de Dark Souls, amigo. Henry no le dio la mano a Gatsby. Se lió pardo. Mi fiel caballero, la victoria de hoy es más tuya que del resto. Bueno, sí, es más mía que... También hará falta tu fuerza en la lucha para liberar a este mundo de subnormales, pone. A ver, amigos, voy a poner la cámara. Ah, esta pues está bien colocada. Claro, tíos. Muy arriba, ¿no? Se mueve sola por las noches, tío. La gente de Último Bastión aprenderá a arreglársela sola. Yo también espero apañársela sin ti. No tengas dudas, Akuna. Haz lo que debes saber. Haz lo que sabes que debes hacer. Me voy de aventuras con el Menest. Me cae bien. Luminarios. Honorable luminario y chao. Ahora estoy a tu servicio. Aunque me cueste la vida, permaneceré a tu lado hasta que desaparezca la oscuridad. Eso será si yo quiero. Vamos a ver. Lo que sabe hacer soportear. Me vienes muy bien de support, bro. Que Trunks, eres ridículo. Oh, no. Bueno, se viene un DPS. Se viene el support este. Un DPS support. Bien, bien. Ahí está. Se viene Jinbe, amigos. Se une Jinbe a la tripulación. Gente, voy a 2 litros hoy. Estoy on fire. Vale, antes era 1 litro. Ahora voy a... O sea, medio litro. Ahora voy a 2 litros. Es bueno, pero no es waifu, no entra. Henry, que es muy bueno a esta altura del juego, pero al final se queda atrás, para mi gusto. Sí. Se hace la luz de Heliodor, la primera victoria contra la oscuridad es nuestra. Bueno, mía, más mía. Está en forma de corazoncito, bro. Se queda fuera, bro. Las celebraciones en el último bastión se prolongan hasta la noche y el eco de las alegres canciones resuenan en los valles. Y la gente tirada en el suelo, borracha, con resaca, vomitando, madre mía. Todos desnudos, una locura, todo lleno de condones. Vamos a continuar. Bebida de todo ahí. Jeringas de todo. Espectacular, una fiesta, vamos. La cosa. Le soporté al abuelo curando. ¿Y solo ataca a Trunks o qué pasa? Otorgado por despejar el cielo de Heliodor y hacer cosas que te dice la historia. Vamos a ver, amigos. Reúnete con el rey Cordanino en su tienda del último bastión. ¿Dónde cojones estoy? ¿Y qué hago en esa esquina ahora? Oye, chavales, no puedo pescar aquí, tío. ¿No puedo echarme unos peces aquí bien fuerte? Espera un momento. Vendaje mugriento. No se puede pescar, amigo. Yo quiero echarme unos peces, tío. Oye, de vida voy bien, ¿no? Ah, ya se ha metido. Ah, ya se ha venido el Menest, ¿eh? Pues ven, que te voy a vestir, bro. A ver, vas a ser de ataque, ¿vale? O sea, con todos los mandobles que tengo, ¿me estás diciendo que el suyo es mejor que todos los míos? Vende de lealtad, ¿eso qué es? Sube los PM y el encanto. Un símbolo de lealtad. Esto se va. A ver, ¿qué le doy a este men? Algo que le suba el ataque, tíos. El ataque yo voy bien, ¿no? Ah, yo tengo los de ataque. Ah, no, le puedo dar... No, ya sé qué darle. El anillo de fuerza. Estaba por aquí. Ahí está. Esto está bien, realmente. Le sube los PS, tío. ¿Para qué hay que subir el encanto al tonto este? ¿Hay algo que no suba el encanto, por favor? Fuerza mágica es absurdo. Encanto, todo sube encanto. Ah, no, que lo baja. Ah, no, no, vale, me he equivocado. Vale, este está bien. Baja un poco los PS, pero vamos. Todo bien, amigos. Todo bien, ya está. Estamos on fire. Es presumido, es que le gusta. Vale, encanto, tío. Me ha encantado por la vida.
Vale, señores, Henry se viene a la aventura, ¿vale? Estamos aquí con esta... Bueno, este pueblo a mí no me ha puesto la mierda, ¿vale? Yo aquí nací y me fui el primer día, o sea, vamos a ver. Un poquito la gema esa, que me da un poco de conversación y tal, pero vamos, ya está. Y un poco mi madre, ¿vale? Por aquello de... Oye, ¿puedo ir al Peñón? ¿Hay algo en el Peñón? No hay nada en el Peñón, ¿verdad? El Peñón es una mierda ir ahora. ¿Para qué voy a ir al Peñón, bro? Tío, la cámara está muy alta, en serio. Bueno, no, está bien, tío. Sé que está bien. No sé, se me hace raro. Ah, hay que irse a la tienda del rey, ¿vale? Ahí arriba. Vamos para allá, amigos. De momento todo bien. Seguimos avanzando por nuestra aventura. Ah, bueno, pues nada, oye. Esto suele pasar, hermano. A veces pasa, ¿vale? A veces es normal, ¿vale? Ha pegado un crujido y se ha quedado ahí. No pasa nada, tío. No ha avanzado mucho, tampoco te digo. Vamos a ver si simplemente cambiándolo vuelve. Hay que denunciarlo. De verdad. Espera un momento, bro. Ay. Hay que reiniciar la capturadora. A veces pasa, bro. Es verdad que hace mucho que no pasaba. Mira, cruje. Es que cruje sin... está apagada y cruje, bro. ¿Cómo te comes eso? Ahí está. Vamos a ver. Yo esperaba un poco si volvía y luego aviso. ¿Cómo, bro? No, ya está. Pues, si vuelve rápido, bro. Piriri. Ah, que te avise. Ah, vale, bro. No, tú cuando se congele, dímelo porque no vuelve. Hazme caso, cuando se congela, no vuelve. A no ser que haga yo lo que. Reiniciarla, ¿vale? Que a veces funciona, parece que ha funcionado. Suele pasar a veces, tío. No demasiadas, ¿vale? Por lo menos una vez cada mil, pero vamos. Es un coñazo. Es que la capturadora, a lo tonto la capturadora tiene 3 años. O dos. Dos tirando a 3. ¿Dónde está la tienda de mi rey? Ah, que está aquí la tienda de mi rey. Me la paso, de verdad. Que ya me lío. Vamos a avanzar, amigos. Pokémon. Enfoquémonos en Pokémon. Ahí está mi rey. Oye, en teoría es mi rey, ¿verdad? Espero que hayas dormido bien o quizá la gente no te ha permitido disfrutar del descanso. Pues no, la verdad, no he dormido nada. Mucho mejor, no hay mejor signo de un reino en paz que un pueblo lleno de vida. Pero hablemos de asuntos serios, Henry, quiero darte algo. Toma. Las 2000 pesetas que te debía. ¿El escudo de Heliodor? Pero, majestad. Eres como un hijo para mí, mentira. El deber de todo padre es preparar a sus vástagos y la jade bien, ¿no? Para los peligros que aguardan, lo vas a necesitar, estoy seguro. ¿Por qué quiero el escudo yo? Pero, bro, así no puedes ir con el mandoble. Úsalo bien, el escudo ha sido siempre el símbolo de nuestros caballeros más importantes. No puede haber nada más importante que el guardián del luminario. No tendrás quejas, supongo. No, creo que no, mi señor. Ahora dice, pues sí, no me gusta ni un poco. Sé que esperabas que el árbol del mundo te guiase en esta misión, pero ahí ya no es posible. ¡Ahí! Aunque no está perdida toda esperanza, tu padre me contó una vez que Yggdrasil no era el único lugar sagrado de Eldea. Ha muerto. Monte Zacaballa, gente. ¡Adiós! Lindy, hermano, bienvenido, brother. El destino de quien diría Jimmy viene interconectado con el luminario, o al menos eso me dijo. Solo hablo de oídas, apenas recuerdo la conversación, pero de ser cierto podrías encontrar ayuda para derrotar al Señor de las Sombras, amigo. Hay un día de hostia, bro. Ah, pero el bicho ese. No sé qué le pasa hoy al Twitch, está bien imbécil, tío, no sé. Ah, bueno, ha habido congelación de capturadora, bro, pero eso es cosa mía. No he recorrido personalmente este camino. Tened cuidado y que tengáis buen viaje. Que vivieres en China. Yo es que no lo entiendo, tío. De verdad.
mandas un WhatsApp y se manda el momento, por el amor de Dios, porque esto no. Hombre, por favor. A ver, amigos, cruza el bosque vir hasta el monte Zascalaya. Sí, sí, Zascalaya. A través del Costa Valor. De Costa Valor. Vale, hay que irse al bosque, ¿no? Hay que irse de aquí. Aquí sobramos. Es verdad, Fisiquela, bro. La bruja Fisiquela. No, pero la reina, no la bruja. Es Fisiquela, bro. Oye, tenía su punto. No sé, chicos. Vamos a hacer una encuesta de las mejores waifus del juego, ¿vale? Está el tema ahí. Hay unas cuantas ahí, epa. La tiraré por... La tiraré por YouTube. Ya está, que voy a conseguir fotos de ellas y ya, a votar. Y la que gane, nos casamos con ella. Ah, no, que eso es la S. Jaden bañador puesto 1. Necesitamos llegar a Octogonia ya. Te digo yo que gana. Oye, no he ido a Bosque Vil nunca. Ah, es por aquí. Amigo. Ah, coño, hay cosas aquí. Oye, ¿por qué no puedo salir, por cierto? Bueno, me parece muy bien que hay una puerta aquí, bro. Gente, no me puedo ir por Bosque Vil. ¡Bros! ¡Me han cerrado el camino! Sí, ah, vale, ya está. Joder, macho. Es verdad, tío. Tengo que poner a la madre del prota, a la bruja, a Fisiquela. Fisiquela voy a intentar pillar una imagen cuando está cabreada. Porque no, mola como más. A Jade. Que Serena yo creo que va a perder, tío. O sea, Serena no... Bueno, Serena en traje de bailarina, ojo. I love you. Y una babosa. Una de la academia de las medallas. Vale, amigos, estamos en el bosque de mierda, ¿vale? Cruza el bosque, mira, hasta el monte de Zascalaya. A través de Costa Valor. Vale, amigos. Estamos en el bosque de mierda. La waifu de cristal linda, pero Fisiquela mola también. Claro, tío. Fisiquela tiene algo. Vamos a verla, hombre. Ah, no puedo. ¿Te han visto desde ahí? Ah, no, que están con sus movidas. Ah, vale, bro. Amigos, podemos ir por aquí tranquilamente y acortar camino. Esto ya es más Dark Souls, ¿vale? ¿Vamos a ver a los pacos? Pues no sé si llegaremos. ¿Dónde están los pacos, bro? Lo que pasa es que necesito el barco, bro. Tengo barco, necesito a mi servando. Por favor. Oye, tienen ojos en el gorro, tío, no lo sabía. Vamos a ver una cosa. No me apetece jugar. Bastante tengo con leer. Hala. A divertirse. Haced lo que os salga de la polla. Como el Digimon. ¡Haz lo que te salga de la polla! ¡Haz lo que te salga de la polla! Ya se está. Hasta que no tengas barco, pero está muy lejos. Bueno, vamos a ir rápido. Llegará un momento que tendré que levear, amigos. Espero que no sea muy tarde. Vamos a ver. O sea, que espero. No, al revés. Espero que sea tarde. Ah, es en la isla de los troles, bro. Habrá que ir allí. Oye, cambia el mapa. ¿Es el bosque extraño? ¿Esto es otro bosque? Ha cambiado. ¿Cómo nada? Se han bajado los titanes cíclopes abajo y arriba están los pacos. O sea, y los trolls... funados, ¿no? Cancelados, los trolls. Cancelado en... chavales, me apetece pegarme con un cíclope. Estoy on fire. Son ahora verdes, bro, pero ¿por qué les cambian los colores y siguen siendo los mismos enemigos? Oye, entiendo que Hendrik tendrá 40.000 puntos de destreza que habrá que ponerle, ¿verdad? Como Monster Hunter, sí. Vaya hostia se llevó Hendrik. ¡Hendrik, el support! Vamos a ver, amigo. Cúreme. Ahí. ¡Guau!
Completar los monstruos era mucho, como 500 o 600, la mayoría de colores, sí. Realmente, de los 600 o 500, realmente hay 4. Gente, ¿a qué le llevamos a este meme? ¿Heroísmo qué hace? Aumenta resistencia, fuerza, golpe a Tuntún, doblar, escalada doble, estocada doble, falco espada. Ah, no, eso es. Tenemos espadas, mandobles, heroísmo. Mandobles, es que ya va al prota, tío. Debería llevarle con espadas, tío. No estoy usando nada espadas. Necesito uno con espada y escudo. Está muy bien. Es que gran espada ya está el prota, bro. No le voy a sacar de ahí. Nada, mandobles no, bros. No sé si hachas. Hacha tiene algo especial. Tenía algo especial, tíos. Hacha estaba bien, pero no sé, no me determinaba a mí. Vamos a ir con espadas, siempre fiable. Vamos a ir con hachas por probar, ¿vale? Porque no sé, no lo he llevado nunca con hachas, creo. Yo lo llevo con espadas dobles para matar limos. Oye, ¿hacha tiene dos armas? Creo que no. No sé qué sea esto. Bueno, vamos a verlo, si vamos a rellenarle un huevo. Vamos a ver, amigos. Espadas no, hachas. Poder de hacha más 10, ven. Vamos a darle hacha. ¿Sí puede dos hachas? Ah, voy a estar. Hacha asesina. ¿Esto qué es? Hacha paralizadora, este me fío más. Otorgado por activar 10. Venga, va. Según el lore de Skidding, las hachas hacen más daño que los mandobles. Y los martillos más daño que las hachas. No, supuestamente los martillos suelen ser los que más daño hacen. Pero menos críticos dan. Sí, hacha espada. Hacha espada a lo mejor y ya está. ¿Puedo llevar dos hachas? Hacha del mal. Un avasador ataque brutal que atraviesa con crueldad a todo grupo de enemigos. Me sirve que aprenda algo grupal. De todas formas, hacha me voy a quedar ahí. Que a veces puede hacer disminuir la defensa. Esto lo tenía. Hacha menguante lo tenía el del 8, tíos. El pavo del 8. Pero ya está, ya me he quedado con 8 PCs. No me quiere nadie. Heroísmo. Heroísmo, un huevo colgando. Oye, ¿escudos? ¿Voy con hacha? Oye, ¿heroísmo dónde está? ¿Mandobles? ¿Dónde está lo mismo? Tenemos esto, pero... Mierda, ya está. Un huevo colgando y el otro lo mismo. Ah, tenía que decirlo, amigos. Oye, ¿y tú qué tal? Ahí va, ¡hala! Ah, claro, que ha perdido todo. Todo lo que tenía el luminario. Hostias. No sabía esto, tío. No me acordaba, vamos. Ya no es luminario, se lo han quitado. ¿Qué hago ahora? Lo voy a guardar, bro, porque luego vuelve. Y habrá que rellenarlo otra vez. A ver, voy a subir algo de mandobles, pero vamos, que... Y esgrima. Ah, bien. Pues tú verás, es que claro, luego vuelve otra vez y hay que... Man, hay que hacer mal. ¡Hola! Este es bueno, tío. ¡Ah! Lo voy a dejar ahí de momento, tíos. Luego ya voy subiendo poco a poco. Joder, ya está. Vale, ya está, amigos. No sabía de todo eso. Ha habido aquí un parón, pero lo normal, vamos. Bueno, puedo meter la fuerza esa, por lo menos, tío. Le voy a meter la fuerza esa, tío. Espera un momento. Ah, no, voy a hablar con Henry. ¿Para qué quiero hablar con él? Si está solo. ¿Cómo? Aunque me cuesta admitirlo, siento joder. Animadversión por todos los insectos. Vamos, que le dan cosa. Te agradecería que nos dirigiéramos hacia el oeste para llegar a Costa Bolo cuanto antes. Vaya, hombre, al buen Henry le da miedo a los bichitos. Vaya, vaya. Vale, quería meter el panel. Ahí, usted. Métele fuerza. A full fire. Que meta buenas hostias. Ya está, bros, que si no me lo hago entero. Es que claro, quiero hacer este para que se bloquee este y quiero saber qué es. Sale un bicho combate y se agarra a ti, Henry.
Oye, esto me está poniendo nervioso ya. Quiero pegarme con esto. Pues nos vamos a quedar aquí a farmear, ¿te parece? Venga, va. Aquí con los bichos. Vas a estar aquí 26 horas, ¿qué te parece? Hombre, vamos a farmear todos los bichos que veamos. Oye, había una cosa ahí para pa tocar. Me ha parecido que ha salido el puntito, el puntero ese. Vamos a ver, amigos. Pasamos de cíclopes, pasamos de plantas. Quiero subir ahí, pero hay que llegar por otro lado. Vale, entiendo. Si no, disculpe. A ver, tengo prisa. Que viene Pokémon. No, paso, bro. No. Va a manos, ¿vale? Que no. Que paso de hachas. Venga, va. Sí, porque está con el mandoble. Hemos hecho... ¡Ah, ahora sí! Ahora sí le mola el hacha. Ahora el hacha mola más. Ahora sí le sube el ataque el hacha. Ah, claro, porque claro, como hemos subido el ataque en hacha... Ahora sí. Voy con el escudo de Anor Londo. Bien. Me gusta. ¡Hacha escudo! Voy con el hacha cargada, bro. Hacha escudo sí se podía, sí. Eso sí lo sabía. Yo me acuerdo que se la puse, pero se la puse al principio. Luego se la quité. Con el mandoble, creo. Vale, hemos llegado aquí. Hay que desbloquear estas mierdas, ¿vale? Es importante, porque así hacemos teleports. Si le pones otra hacha, es Kratos versión Toriyama. Más tarde, amigos. Bueno, vamos a descansar y ya está, porque aquí hay poco que hacer. Akira Toriyama versión. Kratos, Dark Souls. Bueno, de verdad, se parece más a God of War esto ya. Se va pareciendo más a God of War que nada. Oye, el leñador ha muerto. ¿Está usted muerto, amigo? Está aquí en casa. Bueno, le voy a saquear. ¿Qué pasó? Estamos... Ah, ahí está. No hay nada, me lo llevé en su día. ¿Ha muerto el... bueno, está el señor este de los arcos, tío, que nunca habló con él. No está el leñador, tío. Se habrá pirado, yo qué sé. No entiendo, bro. Este men... ¡Que me la suda! Tengo que hablar con el de Galópolis primero. Es que hasta que no hable con él me da igual lo que me digáis. Es del leñador, ¿no? Vamos a ver si está aquí. Está la rama esta, bro. Oye, ¿puedo tocarla y pasar algo nuevo? Ah, no. Ya no se percibe la curiosa energía que... Ya no eres único, tío. Ya no eres especial. Ya no te quiere nadie. El árbol no te quiere ya. Era solo por la marquita, bro. Lo siento, hermano. No tienes poderes aquí, Gandalf Gris. No tienes poder aquí. Eso de allí. Esos men, tronco, se ven desde a tomar por culo, no lo entiendo. Ay, esos men, amigos. Vamos a continuar, anda. Costa valor, vale, pero vamos a cotillear. Que este bosque es nuevo. Más o menos. La seta, bro. La S interactúa con esos men. ¿Ah, sí? ¿Y qué les dices? ¿Qué hacen? Ay, esos men. Vamos a subir arriba del todo, amigos. Que seguro que hay una mierda muy grande, ¿vale? Del tamaño de un... ¿Misiones 2D tienen? O sea, ¿hablas con ellos y te dan misiones? A lo Cuphead. Sí, en la S lo cogéis automáticamente, ya lo sé. Los tres. Vale, ya lo sé. Toma. ¡Chúpate esa! La S también está, ya lo sé.
Vámonos, amigos, porque aquí ya poco que ver. Hay setas, ¿no? Por lo que veo. Oye, ¿qué hay aquí? ¿Te asusta algo? Ah, se ha ido. Creo que son los hongos esos, tío. ¿Puedo pegarlos? Vamos a enfrentarnos a una seta. Se llama Cronolito, si te mueves por el tiempo, va a ayudar. Cronolitos, bro. ¿Qué dice? ¿Los pequeñajos? ¿Los men? Aquí se llaman men, ¿vale? Son los pequeños men. Vale, teníamos que ver a este pavo, a ver qué hacía. No ha hecho nada porque se los ha cargado Trunks, ¿vale? Pero vamos a continuar, amigo. Escama pequeña. Vámonos a Costa Valor, ¿vale? Es lore, apropiate. Ya vendré yo aquí a mi bola. Así es. Mira, está aquí la de la encuesta. Toma. Eso por imbécil. ¡Te cae! Hay una vaca glu glu. Ya, pero esos mens... Bueno, no voy a decir más. Son los mens. Oye, ¿el puente ha sido arreglado por un árbol? Esto es curioso. Esto antes estaba roto y ahora se ha arreglado. No está tan destruido el mundo como parece. Ha hecho cosas buenas el Mordegor este. Ha arreglado ese puente. Y me diréis, pues vaya mierda de forma de arreglarlo, no sé qué. Ya, pero ya ha hecho más que el otro. Que el árbol de mierda. Lo había dejado ahí todo roto y no lo arreglaba. Vamos a ver, amigos. Estamos aquí de lujo, ¿vale? Entonces, tengo que ir a Costa Bola hasta el monte Zacalasca. Vale, al norte. Vale, estamos cerca. Vamos a activar esa hoguera, por los lores. ¿Votarán por Mordejos? Realmente a lo mejor la gente está feliz. Es que tampoco le hemos preguntado. Estos monstruos están aquí de puta madre. Yo creo, los humanos ya hemos gobernado mucho tiempo. Yo creo que les toca un ratito a ellos, ¿no? No me toques que la liamos. La gente, voy a activar esa hoguera, ¿vale? Que siempre es lore, apropiate. Están aquí, estos aquí, copulando o algo. Aquí está, amigos. Hay un pozo. La verdad es que sí. Mira, Henry, ¿cómo entrena? Es que, tío, siempre llevamos gobernando años. Ya está bien, tío. Les toca a ellos un ratito. Vamos a dejarles. Están todos felices por aquí dando vueltas sin problema ninguno. Es que de verdad. Somos nosotros que vamos ahí a tocarles. Oye, voy a bajar aquí a ver si ha cambiado el cofre, ¿vale? Porque a veces los pozos cambian cuando... No sé, cuando hay una catástrofe en el mundo y... Mira, por lo que parece es verdad. Una perla negra. Como la de Jack Sparrow. Piratas del Caribe. El barco ese de mierda que... Bueno, al final se lo queda el otro, ¿no? ¿O no? No, se lo queda el Sparrow. Vámonos, amigos. Nada, son más listos que nosotros y esperaban a que la humanidad se autodestruya y a sí mismo para luego vivir en paz. Y ya está, tío, ha sido pacientes y ya está. Oye, este... ¡Oh, no! Problemas, amigos. Pero el terreno está muy mal por el oeste. Está la cosa muy jodida por allá arriba. Vámonos. Vale, amigos, ya podemos venir. Oye, está ahí Puerto Valor. ¿Hay algo nuevo allá abajo? Pues no tenemos... Hay un bingo ahí, pero no... Yo creo que... Se la queda el otro, yo creo, al final. No sé por qué me da. Vale, vamos al monte ese, amigo. Puerto Valor, creo que vamos más tarde. Así que ningún problema. Yo tampoco recuerdo, tío. Joder, mira que las he visto veces, tronco. Pero la última, no, creo que no la he visto. La última no es la de Penelope. La de Barba Negra.
Que sí, que Will se libra de la maldición de David Jones y la escena post-créditos parece que se reaparece el villano. La última es la de Salazar. No, hay otra después. ¿Hay otra después? Ah, yo qué sé, tío. Yo la última que vi fue la de Penélope. Y la de Barba Negra. Esa es la última que vi. La de Teach. La de Kurohige. Pues esa no la he visto, tío. Debería verla. Oye, que he visto todas 10.000 veces. Porque no solo una vez. He visto todas esas varias. Pero la última no. Extrañamente, amigo. Voy a ponerme lindo, jefe. Debería, tío. Porque, pues es verdad, tío. La voy a buscar. Me cago en la leche. Hace mucho que no veo una peli. Buscada aposta. Oye, ¿estos mens? Vale, todo bien, amigos. Oye, ¿dónde estamos? A todo esto. Cueva, hay cosas aquí. Porque esa sigue la historia después de la 3. Guau, ya no me acuerdo qué pasaba en la 3, pero vamos a ver. Vamos a recapitular. La primera es la mítica normal y corriente de la perla negra que se pega con el barbas. Mini medalla y tal. Cuidado, viene una flor envenenada. ¡Toma! Es historia aparte, ¿no? Yo creo que no es canon, bro. Me parece que no sale el Will ni nada de eso. ¿Y Will se convierte en el capitán? Sí, eso se me acuerda. ¡Toma! ¡Critica 5 Mining Crites! ¡Oh, yeah, baby! Oye, ¿tenemos super mega fusión? ¡Vaya hostias, mete a veces! Esta planta es más tocha, ¿eh? Eso sí me acuerdo, tío. Lo de que se convierte y la deja la otra y se pira y ya está. Eso sí me acuerdo. Oye, había solo un cofre y lo he cogido. Porque he ido hasta allí, he visto el cofre, pero no sé si lo he pillado. Ah, sí, sí. Vale, vale, todo bien, amigos. Ah, sí, lo he pillado y justo me ha mirado la otra. Es después de eso, cuando el hijo de Will ya es mayor y quiere salvar a su padre de esa maldición. Ah, hay que verla, tío. Verdad, macho. Estaba embarazada, es verdad. Claro, es verdad, tío. Y se pira por ahí. Me parece que solo podía volver a la Tierra cada cuántos años era, tío. Oye, ¿cuántos campamentos hay aquí? Por favor. Oye, no hay forja, ¿verdad? Estoy aquí. A lo mejor puedo hacer hachas, pero... 10 años. Es duro, tío. A lo mejor puedo hacer hachas para este mal. A mí. Hacha real. Pero no puedo. Me falta mineral de oro. Estoy hasta los huevos. Todo pide oro. De verdad, ya está bien. Me voy a dormir. Yo paso ya. Que no se me hace esta parte en el juego original sin cambiar de personajes. O sea, que puedes cambiar a dos personajes que llevas, tío. Vas a una gallola y listo. A ver, te digo una vez cada 10 años, pues. Eso es un problema, bro. Al fin y al cabo. Para eso, lo que tú dices. En el otro haces historia de todos. Ah. Pues no, aquí es más rápido, bro. Os hemos ahorrado espacio y tiempo. ¡Que viene Pokémon! ¡Oh, no, no, amigos! ¡Oh, no, no! Son dragones. Dragones montados y alados con un señor encima. ¡Ay, madre! No, no me lo esperaba, amigos. Un señor con boca. Con la boca muy grande. ¡Ay! Me quitan 30. ¡Ay, Dios santo! Ahora verás a la Elizabeth pedirle la manutención al Will. Se va a volver al fondo del mar. Pero Elizabeth, cariño, sabes que no puedo. ¿Cómo te mando el dinero? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Elizabeth! ¡Ven conmigo, dragón alado! ¡Quiero volar! ¡Ya me acuerdo! Pero esto, a ver, en el otro haces la historia de todos, pero luego acabas aquí otra vez, ¿no? Tumba, nivel 40 ya. Mega incendio, veo. O sea, esto lo habéis hecho igual, después de hacer... Oh, claro, lo que pasa es que vosotros habéis tenido 42 horas más de juego, ¿vale? Y ya está. No pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué es eso?
Solo va a ganar el juego. ¡Ah, chavales! ¡Hay que subir volando! ¡Sí vuela! ¡Sí vuela, amigos! Pues si no juegas a Pokémon. Chavales, menos mal, hacerme caso, menos mal que hemos pillado la normal y no la S, tíos, porque si no, no podríamos jugar a Pokémon. No nos daría Pokémon, amigos. Le he preguntado a José antes, brother, que si creía que íbamos a llegar hasta el final esta semana. Si creía que íbamos a llegar al final. Me ha dado a entender que no. Claro, tío, no te lo pregunto, bro, porque no sabes realmente lo que dura la historia. Jade Mañador. No, brother, lo siento, me apetece mucho Pokémon. Jade se quedará para los findes. Lo siento por Jade. Pero la veremos, pero los findes. Yo creo que sí, porque va muy rápido. Yo me entretenía un día en cada zona. Bueno, no sé qué decirte si muy rápido, bro, porque. Uf. A ver, es que esto ya me acuerdo. Cuando paso por una zona me acuerdo y más o menos. Oye, ¿dónde estamos, tío? Tenemos que ir para acá, ¿no? ¿No he venido por ahí? No, he venido por aquí, ¿qué cojones? Espérate, tío, es que por aquí hay algo. Estoy aquí hablando y no... Oye, ¿puedes bajar? Gracias. Vale, aquí hay cosas, amigo. Agua fresca. ¡Volaré! Bueno, ahora vienen los bosses chungos en este segundo acto. Nada, bro, los ruseo fácil, no me caso. Sabes, soy un experto en combate por turnos. Oye, se puede pillar eso, ¿verdad? Porque ya puedo volar esas mierdas. Espera un momento. Vamos para allá, amigos. Ah, ahí está. ¡Atropéllalo! Oye, ¿se puede atropellar con este men? Yo creo que no. Ah, mucho mineral de mitrillo. Son piedras, bro. Vámonos, vámonos. Ahí está, mierda. Hay que bajarse. Con ese luchas, con el dragón luchas, bro. Te pones encima y luchando con él. Oye, no estaba Fatalis ahora, tío. Yo creo que viene Fatalis por ahí. Mira, leen Fatalis. Sangalá, túnel de la cima. Vale, esto es nuevo. Tengo que montar a ese men. Ven aquí. Aquí te voy a... Me representas. Ah, ahí está, amigo. Señores avispiros. Toma. Qué bloqueo. Ha hecho un parry. Le ha tirado el parry. No, tío, tiene que hacer parry. ¡Una abeja! Vale, ¿qué hace la abeja, bro? Aparte, solo salta. Oye, quiero enfrentarme a este tío. Es que siempre que veo uno de estos, mola. Mira eso, bro. Mira cómo se mueve. Toma. Mira qué hostia te acaba de calzar. Es que de verdad. ¡Hala! Pero no lo paraliza. Vale, chavales, creo que es el momento. Hay que intentarlo. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Fulgor final! Mira eso. Me ayuda mierda. Ah, que solo se... Uf. La defensa ya está. Y el ataque. Joder, hostia. Vale, amigos, vamos a matar a esta mierda. Bueno, no, vamos a curarnos. Espera un momento. Conjuros. Curación ta. A gente que le den por culo. Yo me curo, bro. Ah, bueno, este también se cura, el man. Vale, ahora sí. Ahora ya poneos ya. Pero que miráis. Vale, nada, nada. Nada, amigos. Nada. ¡Nada! Ya estaría. Tampoco era para tanto, tío. Le podía haber dado una hostia desde el minuto uno y ya está. Tanto curarme. Si es que no sé para qué juego. De verdad. Voy a hablar con Henry, que me ha caído bien el mes. Mírale. Me quería curar, tío. Lo que pasa es que me he equivocado, ¿vale? ¡No! ¡No! Llevo una avispa. Oye, la avispa esta, ¿para qué está aquí? Simplemente para que avances más rápido y ya está. ¿Otra cosa?
Ah, mire. Libro titulado Más Arsenal. Fabricar dañadragones, dracolmillos y escudos de dragón. Y cotas de dragón. Ojito. Ojito que no es tonta, ¿eh? Ahora, necesito escamas de dragón a tutiplén. Vale, paso de eso. Y justamente seguro que me las da ese imbécil. Lo que pasa es que no me va a dar ninguna. Porque mi drop aquí es jodido. El RNG no me quiere en este juego. Vamos por aquí, amigos. A ver qué hay. Hay cosas. Oye, entiendo que tengo que entrar a Sangawa. Oye, ¿por qué puedo ir? Porque llevo una avispa. Ah, bien, bien. Bien, 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 bien. Una piedra, amigos. ¿Dónde tengo que ir? ¿A Sangawa? ¿O al otro lado, digo? Con mini medallas puedes conseguir un traje de colegiada que aumenta el drop. ¡Ah! Ese le tengo, bro. Lo que pasa es que no me lo puedo poner ahora. Entiendo que tengo que ir a Sangawa, bro, porque el túnel de la cima no me... Ese le tengo ya, bro. Se lo puedo poner a Jade. Vale, no me van a dejar pasar estos imbéciles, ¿no? No te deprisa, caminante. El sendero que lleva a la cima está plagado de monstruos. No se puede pasar de aquí a utilización del gran lama. El Manolo Lama. Si deseas alcanzar la cumbre de la montaña sagrada, debes regresar a Sangawa y hablar con su santidad. Vale, amigos, me lo ha dicho el calvo. Respetemos al calvo, ¿vale? Oye, voy a ir aquí a ver qué hay. Puedes conseguir hasta 3DS y el AS infinitos con trampas. Pero bueno, ya estamos. Hasta 3DS. Báculo antimagia, mira. Para Vero. Cuando me la encuentre. Algún día. Ya estamos. Que no quiero la S, hombre. La estoy odiando. Es un juego de mierda la S. Yo recomiendo este, amigos. Compraos la versión normal. Hacerme más caso. Es más barato y no tiene tantas chorradas. Hacerme caso, queridos amigos. Compraros la edición normal. Está en inglés. Un idioma perfecto que lo entiendes y todo. Cancelado en todas las librerías de Argentina, Rusia, la Antártida. Cancelado en este canal. No podemos jugarlo nunca. Madre. Y Venezuela. También, en Venezuela. Vale, música de pueblo como de Arbolia, vale, pero no es Arbolia. Un templo en lo alto de una montaña. ¿Qué relación tendrá esto con el luminario? Está claro que goza de cierta protección y Grasil cayó a la tierra cerca de aquí y sin embargo el templo está completamente intacto. El templo... porque son los calvos, bro. Los calvos mandan. Así que no me suena. Ese tipo es el caballero de Iliodor. Ojo, ¿quién ve? ¿Por qué, Leodino? ¿Pensabas que vuestro bloqueo acabaría con nosotros? Pues de eso nada. Los discípulos de Sangawa lo estamos hechos de otra pasta. Pronto lo verás. El poder del calvo. ¿Pero qué hacen? Supongo que solo pretenden confundirnos con sus movimientos. No bajen la guardia, ponen a atacarnos desde cualquier ángulo. Enough, all of you. A lo mejor me están invocando, Villa Krilin. ahí está, amigos. Ah, se ha quitado, bro. Ahora se os cae el pelo. O no, a Trun sin pelo, bro. Me estaban haciendo la caída, la alopecia. Su santidad, estas personas no son visitantes. Son soldados de Heliodor. No sabemos cuáles son sus intenciones. Aunque soldados de Heliodor, ¿eh? A por ellos. Puede que el alto sí lo sea, pero el joven amigo no parece un militar. ¡Hola! Percibo un gran poder en ti. Dime, joven, ¿eres el luminario? Yo creo que el enano calvo este, al primero que ve y dice, coño, ese pavo brilla más de lo normal. Oye, eres el luminario, bro. Y así se tira todos los días. Sí, lo era. Increíble, ha adivinado tu verdadera identidad con solo mirar. Es Yoda, bro. Sí, Yoda. ¿Cuánto tiempo llevo esperando este momento? Podría haber venido antes, pero he pasado de ti. Perdona la descortesía de mis discípulos. Su formación está incompleta. Ojo a la puta calle. Bienvenidos
Asángrala, honorable luminario. Vale, esa gente, soy el rey aquí, ya está. Sería un placer si pudieras reunirte conmigo en la alta sala de la cima del templo. Tenemos mucho de qué hablar. ¡No! ¡Más braseo! La culpa del que tiene pelo. El que tiene pelo es el traidor, el infiltrado. Qué niño tan raro y a la vez qué perspicaz para su edad. Está claro que son las apariencias engañan. Bueno, ya que hemos venido hasta aquí, no veo inconveniente en ir a la otra sala de esa para averiguar la verdad. Solo pelotistas. Aquí si tienes pelo no entras. Trunks, debes raparte. El santo Yoda. Disculpa mi desconsentida, solo luminario, pero si te voy a la bienvenida a los brazos abiertos, no son los puños en alto. Espero que puedas perdonarme, mira. Es que estoy calvo y las ideas me fluyen. No puedo controlarlas. Se me van de aquí para allá y vuelan. No hay algo que las bloquee, que las amortigüe. A ver. La alta sala. La alta waifu. Vamos a ver por aquí, amigo. Ah, sí, sigue subiendo. Ah, vale. Esto era para subir, ¿vale? Vamos a ir piso por piso. A ver, aquí. ¿Qué hay? Un señor para dormir. ¿Cómo estoy de vida? ¿Qué pasó? ¡Nate! Vale, un señor hablando con una waifu. Están quedando y tal. Oye, oye, oye. Le está diciendo guarradas. A ver. Estaba vigilando el paso de la montaña cuando nos atacaron... Esta le mira con ojitos. Vamos a ver. No parece bien. Se ha quedado mirándome, Dios. Le estaba mirando con cara de tal. No sé, digo, alguna burrada me va a soltar. Pero no ha sido. Pero tengo pasta aquí. Puedo dormir, pero paso. ¿No veo el cofre? Hay un cofre, ¿no? Bro, yo soy mucho de cagarla con eso. Vaya hostia, le da el micro. Soy mucho de no ver los cofres. O sea, soy mucho de verlo en la cara y. O sea, tenerlo en la cara y no verlo. Hazme caso. Hasta que no me has dicho que hay un cofre, no he buscado un cofre. Nadie hemos visto el cofre. Ya, mentira. Ya no lo primero que nos estaba enfrente. Bro, estaba mirando a la tía, estaba con mi mirada fijada en la tía, vale, hablando de ella. Lo siento, no me ha dado por mirar que había detrás. No me he fijado, es la palabra. Vale, aquí poco más. Este vendía algo. Aparte de mierda. No. Hacha de hielo. Entonces no sirve. Si no hay una waifu, no me sirve, tío. Oye, ¿se puede subir por aquí también? Ah, mira, sí. Vale, vamos a guardar, tío. Es que hace mucho que no guardo y se puede liar parda como un corte de luz. Fácilmente se nos va toda la mierda. Vamos a guardar, amigos. Claro, yo esperaba la revista. Oye, creo que había una revista por aquí cerca. Me parece que el primero que veía ser el abuelo. Y había una movida con una revista. Algo pasa. Oye, eres tú la que... Bueno, que ataca a los monstruos, se vino y tal. Bueno, sí, nos da igual, amigo. No es la que queremos que sea. Hay una niña aquí. Ah, libros. Libros para leer y recetas. Titulado, no saques del hambre. Joder, ¿cómo lee Trunks? Imagínate que gane el bote en el casino y justo se va la luz o casi a la play. Hostia, tío, eso... Algo parecido me pasó. Pero no sé si fue con el 8. Algo de eso pasó, tío. Quiero recordar. Lo he borrado de mi mente. Es verdad que hace que una conejita con los monjes. Es que los monjes... Se les hace difícil, el tema del celibato. Es que, a ver, se ponen muchas trampas, bro. Esos monjes. Bueno, amigos, vamos a subir a un piso más arriba. Estamos aquí en la madre tierra y tal. Simplemente bajamos. Aquí está. Pasan frío, necesitan calor. Tiene que ser con conejitas. Venga, hombre. No pueden ser con unos peluches gigantes que den calor. Qué paso está. Aunque vale.
La contrata de aguantar. Eso, tío, son pruebas que se ponen ellos mismos. Te doy la bienvenida a Sangalá, una vez más, honorable luminario de mierda. Como sabes, tengo el privilegio de servir como la gran lama de este gran templo sagrado. Debo dirigirme a vos como vuestra santidad, ¿verdad, papa? ¿Puedo preguntaros qué sabéis vuestra santidad y vuestro pueblo de mi compañero? Todo, por supuesto, llevamos esperando su llegada desde el día en que vino al mundo en el castillo de Dundrasil. Mira tú, ah, bueno. Bueno, abajo en la montaña hay babosas, pero no las quieren. Ay, las babosas, brothers, dan más calor que las conejitas. Sus labios te envuelven y te meten un calor extremo. El 13 ahí con los pulgares arriba. Imagino al enano hablando como Carmen. Hostia, ¿cómo hablaba Carmen, tío? I mean exactly what I say. Era una voz así como rota, ¿no? Como... No me acuerdo cómo hablaba Carmen. ¡Gilipollas! No me acuerdo, tío. No me sale, no me acuerdo ni cómo hablaba. Nos va a meter una historia muy larga, tíos. Todos aquí los hemos leído, ¿vale? La historia. Que estaban esperando al luminario, porque el luminario es la hostia y el luminario es lo mejor que hay en el mundo. Cuando el señor de la sombra derribó aquel árbol, Pan partió para invocar una mandala mágico con el fin de evitar destrucción del templo. Ah, vale, que lo protegieron. Pan, ah, que Pan ha palmado. Para salvar el templo. Bien, bien, todo bien. Ahora que Pan no está entre nosotros, todo bien. Eres el que acabo de guiarme. Vamos al patio de disciplina, que está justo detrás de mí. Ay, amor. Hay que pegarse con el crío, tío. Oh, no. I would have liked to meet one so noble. Come. Me hubiese encantado conocer a alguien tan noble. Venga, vamos a ver qué nos tiene preparado su santidad. Yo creo que sí estaba. No te podía guiar la conejita. No, me tiene que guiar el niño. Es que de verdad. Pero no se puede subir, tío, y pasar de esta gente. Vamos para arriba, tío. Aunque ahí ya está. Para arriba, gente. Silver Kill. Aquí otro niño y está. Vamos aquí. Bueno, pues nada, cerramos y bueno. Ah, vale, ese es los aposentos. Oye, ¿esta quién es? Bueno, vamos a pasar del tema porque. Sí, la verdad es que sí, bro, es explotación infantil. Están obligando al niño a hacer una cosa que no quiere. Claramente, le tienen de líder por poner a alguien. Está de monigote. Ahí está. Oye, este no es el patio de la disciplina. ¿Dónde está el patio, bro? Niño, llévame al patio. Me estás dando una vuelta que te cagas. Esto es demasiado grande. Tras esta puerta se abre el patio de disciplina, el lugar donde los discípulos de Sangalá se esfuerzan a alcanzar la iluminación. Pero antes de aventurarnos en estas sagradas tierras, permitid que os compartan con vosotros un pedazo de vuestra historia. Y de la del propio luminario legendario, Erwin. Antes de partir, hemos quedado... No. Otro de los discípulos de Ai Jin, un joven mago con talentos, un hombre llamado Morkan. Ah, bueno, sí, había una historia larga. Esto era mucho texto. Cállate, joder. Erwin y Morkan entrenaban juntos. Ah, bueno, sí, que eran colegas y luego Morkan se cabreó y bueno, sí, ya os lo resumo yo, amigos. Eran los típicos amigos que luego... Morkan, no recuerdo haber leído ese nombre. Déjame que te enseñe el patio de disciplina, sígueme, por favor. Oye, Pan estaba viva. ¡Ay, va! Vaya polio. O no. Me ha dicho viva. Vamos a ver, amigos. Tenemos que ir allí. Niño, me cago en la madre que te parió.
Bienvenidos al Palacio de Disciplina. Desde la era de los Sirius son muchos los aspirantes a guerreros que se han dejado la piel en estos adoquines. De haber corrido mejor suerte, tú también hubieras entrenado aquí. Con Pang. Voy a decir Pang, tío, porque... Con Super Pang. Como hicieron todos los príncipes de Dundrasil. Te he traído hasta aquí para que, de algún modo, siga los pasos de sus antecesores. Un viaje que se remonta antes de la era de los héroes. ¡Hola! Doble Servando, bro. ¿Se puede poner eso? ¿Su logro? ¿Cómo? Daba hostias con el palo, bro. No, no se puede. El fundamento se conocía como la vara disciplinaria. Daba hostias con el palo. En sus 6 años de instrucción, el honorable trasero de tu abuelo fue azotado nada menos que 10.000 veces. ¡Ojo! Todavía hoy se recuerda la historia como el Lord Robert llegó a encontrar la iluminación. Todos los discípulos saben que deben centrarse en todo momento, correrán igual suerte. Esa bola se consigue al final del juego, es una mierda de uno de daño o algo así. ¿En serio, bro? Quita uno de daño. ¿Te preocupa tu abuelo, verdad? No te inquietes. Lord Robert superó todos los desafíos que se precipitó ¡pam! Y salió reforzado de cada uno de ellos. No falta mucho más que la caída del árbol del mundo para acabar con alguien tan fuerte. Está vivo, lo noto. Está vivo el abuelo, amigos. Vale, vamos a hacer fiesta esta noche. Y no podemos... pero están... Vale, nos van a respetar. Que nos respetan. Algo tenía que era un mojón, pero mola. Esa noche, el gran lama celebra un banquete de honor a Trun, de Trunks. Los sufridos discípulos disfrutan felices de este alto en su ardua formación y comen y beben y se acuestan con todo lo que ven. A la mañana siguiente, a todos extrañamente les dolía el culo. Vale, todo bien. Awake at last. It is high time we were on our way. Va siendo hora de que nos vayamos de aquí a tomar por culo. Por el frío, evidentemente. Si Pan siguiera con vida, tal vez nos hubiera dicho algo que pudiéramos ayudar en nuestra lucha contra el Señor de las Sombras. Pero desgraciadamente no ha sido así. Ha palmado. ¡Pan ha muerto! Pongáis como os pongáis. Vale, amigos, me largo de aquí, ¿no? Ya está, bien fuerte, además. Vámonos. No tengo nada que hacer. Vámonos de aquí. Contratamos una conejita para los azotes. Sí, sí, tío, ya está, solo miraba. La conejita. Sal del altar de la sala. Va. Salgo. Todo bien. ¿Y el ermitaño? ¿Sabemos algo de él? Perdóname, vuestra santidad. Los monstruos que había en el camino de la montaña eran demasiado fuertes. No conseguimos llegar hasta él. Ya veo. El Papa ha hablado. Vuestra santidad, ¿hay algún problema? Me temo que así es el de Lick. Veréis, hace 2 semanas se presentó de repente un ermitaño. Igual de repente... ¿Al solo qué iba a hacer? Lo desconozco, pero en cuanto escuchó a Pang había fallecido, salió corriendo. La última vez que lo vieron iba camino arriba hacia la montaña. La montaña está infectada de monstruos. Se han retornado más fieros y fuertes en asesinos. Bueno, sí, ahora son más tochos y tal. Esto es tan fucked. Pero como veis, las cosas no han salido bien y tal. Llevo toda la vida entrenando para un mierda. ¡Soy un mierda! ¿Podríamos ayudaros? A veces sí, a veces no. Agradezco tan generosidad, pero sois nuestros invitados. No puedo pediros que asumáis una misión tan arriesgada. Tienen... Claro, es que tienen pelo, bro. Tienes que ser calvo si quieres llegar al poder máximo. Hombre. No son monjes verdaderos. Solo mandan a gente con pelo. Los calvos son los primerizos. Cuando te sale pelo es cuando te vuelves fuerte. Yo algún día me volveré fuerte. Estas personas han sido muy amables con nosotros y deberíamos hacer lo propio con ellos. ¿No te parece? Pues sí. Adiós, sí, gracias de corazón, de verdad. Os lo agradezco en el alma, de verdad. Debemos partir hacia la cima del monte sin dilación, en el salir del pueblo. Tomaremos en camino. Bueno, me lo mandan mal.
nos vamos de aquí. Ya está bien, un poco de acción. Tanto braseo me cansa la vista. ¿Puedo tirar? No. Son monjes falsos, bro, los que tienen pelo. Son mercenarios. Oye, no hay jueces, tío. Yo recordaba que había jueces aquí. ¡Ah! Un momento. Juan, momento. Jueces enriqueces. Ahí está. Ahí está. Hola, amigo. Vale, el monje quiere que demuestres que has entendido bien uno de los principios básicos del saber del Sangala y que para ello debes derrotar a un monstruo con un poder de inspiración en concreto. Vale, pero ¿cuál? Vale, ahora me dices cuál es. Dime cuál es. Monje, este es monje de verdad. Vale, los dragones boreales están fuera. Y no debo poder fulgor final, que es lo que he hecho antes. Vale, tíos, hay que hacerlo. Para que no se chinen, mira. And the Hand of the Winner. Tengo aquí a dos bichos a los cuales les he dicho que se comporten como dos buenos hinchos. Vale, hay que seguir bajando, amigos. Creo que no hay nada más. Vámonos. Se me va la pinza. Vámonos, amigos. De esta mierda. Aquí ya no pintamos nada con los calvos. Vámonos fuera a ver mundo, amigos. Tanto texto para decir un nombre. Es verdad, tío. Me lo podría haber dicho directamente. Tú, bro. Hazle esto al dragón de fuera. Ya está. Hazte de historia. Gente, necesito una avispa. Oye, ¿dónde tengo que ir, tíos? A la cueva, ¿no? Que ahora sí me dejan pasar. Vale, la avispa es absurdo porque vamos aquí. Gente, me atacaron para la espalda. Ahora ya no me huyen. Ya se creen con cojones para venir a atacarme. Es que de verdad. Nada, son voladoras. Toma. Ha muerto de un hachazo. Se va a quedar Henry así. Con el hacha, tío. Ah, era la... me ha atacado la Brigi, tíos. A ver, amigos, el mapa. Vamos a ver, Sangala, no. Me he ido de camino, amigos, no es así. Vamos por aquí, gente. Vamos por el camino bueno, ¿vale? A ver si vemos dragones y tal. Vamos a salvar al ermitaño, que ya todos aquí sabemos quién es. Así que, venga, vamos para allá. Aquí, tal, ya estaría. Por aquí, amigos. Ah, pues sí, 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 no, no, sí, sí, a ver, no, vamos a ver, yo creo que le puedo, pero vamos, vamos a ver, vamos a probar, vale, solo somos dos, venga, va. Este es el dragón boreal, bro. Otro fatalis, bro, salen como, ah, no, este es el negro. Dragón negro. Vamos a ver, es fatalis, evidentemente, lo que aquí no pueden llamarle fatalis. Le llaman dragón negro. ¡Todo qué buenardo! ¡Sí, señor, bro! ¡Has paralizado a Fatalis! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Ay, madre! Fatalis dura 3 golpes. ¡Madre mía! Otro Fatalis cantaría, de verdad. Pues te da 1300 de el Fatalis. ¡Ay, ven aquí, bro! Te necesito. William, te necesito. ¡Se la ha paralizado! Me da dos veces. Ha muerto. Our triumph was never in doubt. Sí. Bueno, amigos, vamos a continuar. Otro Fatalis. Aquí hay Fatalis ya, no. Fatalis ya se van a respamear. Me parece que había una isla llena de Fatalis de estos. No estoy seguro. O había un sitio que estaba lleno de Fatalis. Creo que no te digo nada. Voy a dejar la conversación. Ah, mira, otro Fatalis. A ver, ¿puedo trolearte? Ese de abajo viene este. Cuidado. Gente, quería atacarle porque se iba y... bueno, se ha ido igual. ¡Fatalis! Sí, por ahí. Había una zona que estaba como esta, más o menos. Pero más fuerte, claro. Me acaba de marcar la de Fatalis, bro. Es que la madre que me parió. ¿Podías paralizarlo? ¡Ahí está!
Ese me ha parecido más duro, tío. Sí, había postgame. Hay postgame, me parece. Oye, ¿se ha pirado la cosa esa? Es que... mola, tío. No sé qué es esto. Es un caballo. ¿Qué es esto, güey? Tanto monta. Se llama Tanto Monta. Ah, muy bien, Trunks. Te curas tú solo. Llama al hombre que le deje de sus años. Que quede ahí un poco. Joder, más como corre el niñato este. Vale, amigos, hemos matado a este men, ¿vale? Vamos a curarnos un poquito. Continuamos tremenda aventura. Vamos a sobrevolar. ¡Boñiga! Hostia, he recogido unas pocas. Tengo boñigas, bro. ¿Para qué se hacen las boñigas? ¿Sirven para algo? ¿Pero a quién? ¿A este men? ¿Le puedes robar boñiga a este? Es tanto monta. Monta tanto. Ah, me tengo que bajar, en serio. En el Rus, para abonar plantas en el Rus. Para vender por uno. Pues vaya mierda. No tiene ningún uso, tío. Vale, el ermitaño me parece que está aquí, amigos. Así que vamos a subir. Curar plantas. Hombre, yo sé que en los juegos estos del Conan y todo eso, la mierda sirve para plantar y todo eso. Al final tiene uso. Y la carne que se te pone mala y tal. ¿Qué le pasa al men? Vale, desbloqueemos sitios. Hay un tío ahí donde... Ah, me da igual, vamos a pasar aquí la noche. Oh, 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 oh. ¡Oh, mira, armas! ¡Vamos a hacer armas! Y el pavo ahí... ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Vamos a hacer armas! Vale, amigos. Tenemos cosas que hacer. Vamos a ver. Está muñeco ahí. Está todo... ¡Ah! ¡Daña dragones! ¿Esto qué es, bro? Es una espada. Todos son espadas. Ah, bueno, claro. Estoy mirando espadas. ¿Hachas? ¿Había hachas? No hay hachas. Me ha dado cosas. Mandobles. Draco colmillo. Ojito con esto. ¡Hostia! ¡Supera al archidemonio! Se acabó el meme de la espada del casino. Lo que pasa es que no puedo ponérmela todavía. Y esta, si la pongo a más 3, me parece que también lo supera, ¿eh? ¿Puedo hacerme esta? Piel de dragón. De los clearings se vendía, bro, ¿eh? Pues me la voy a hacer, bro, ¿eh? Merece la pena, tío. Pues se la voy a pillar, tío, y la voy a hacer. Vale, un momento, tío. ¿Sabes más cosas? Boomerangs, varitas... Ah, no. Nada. ¡Oh! Vale, entiendo que esta es mejor que la de... Hostia, es mucho mejor. Ojo azul, paliroque. Vale, tengo de sobra, tío, lo voy a hacer. Tiene buena pinta. Una varita para Hendrik. ¿Te imaginas, tío, que la usa para dar hostias? Lo vi antes. Ah, va. Ahora voy a por ello, tío. Voy a hacer una lanza para cuando venga alguna de las waifus. Vamos a ver, amigos. Todo bien. Vamos poquito a poco. ¡Eh! ¡Vaya robo! Mierda. Ale. ¡Eh! Ojalá poder equipar lo que quiera. Sí, la verdad es que sí, tío. Tenía que ponerle al Henry una varita. Esa. Bueno, amigos, a ver. Situaciones. Tenemos aquí un golpe fulminante. Más o menos. No vamos. Me ha quedado divina, oye. Un más 2 muy sexy, con eso nos vale. Un mandoble 2 metros. Todo bien. Hostia, verdad, tío, la Verónica ahí con el mandoble sería como... se cae, va con él. El mandoble la lleva ella. Vale, hemos hecho lanzas. A ver, látigos. Ah, mira, todo bien, para Servando.
Pero bueno, este lo voy a dar. Es que son muchas cosas, tío. Quiero hacerme, de momento quiero hacerme la espada, ¿vale? Porque es la que voy a usar ahora mismo. Así que espérate, nos vamos a ir, bro. Un momento. Espérate un momento. Vamos a hacer un chale por aquí bien fuerte. Al monte Zescalaya, no, al Sangla, patio de la... De, al Sangala, al Sangala. El mandoble lucha usándola a ella. Mandoble y molinillo. Te imaginas, bro, es como el Pokémon ese, que es una espada, bro. Y lleva una Verónica de arma. No me acuerdo el nombre, tío. Tenía un nombre extraño. Y luego era un escudo también. Tenía un nombre extraño, ese man. Vamos a ver. Eso, Aegislas. Ese era. Aegislas. Aegislas, o Aegis, no sé cómo se pronuncia. ¿Quién es el tío que vende? Usted tiene piel de dragón, dice. Se rumorea por el barrio que usted tiene piel de dragón, dice. ¡No! Sí. No he dicho nada, bro. Eran dos, ¿no? Ya está, ya estaría. Vámonos. Ya está. Gracias. Vale, a ver si funciona lo del techo, tíos. Es necesario saber. Oye, así. Yo no estoy fino. Gislas, ese, bro. ¿Cómo le llamamos a los Pokémon? Necesitamos motes. Motes chachas, tíos. Ahí está. Aegislas, algo así era. ¿Me digo en el techo? Debería darme. Se choca con el teleport, claro, tío. Es que en el 8 te chocabas. Estoy buscando la Coca-Cola, ¿no? En el 8 te chocabas, tío. ¿Por qué aquí no? No lo entiendo. Ah, no, espera. La espada, bro. Depende del poke. Sí, tío, hay que mirar a ver. Porque va a haber muchos nuevos, tíos. A ver cómo les llamamos. Claro, tiene que ser algo relacionado con lo que sea la mierda que pillemos. Pero uno se tiene que llamar Servando. Buscaremos al idóneo, tío. Buscaremos al idóneo que se llamara Servando. Bueno, Roberto, me da igual. No, Servando es mejor, tío. Gato hierba. Por ejemplo, gato hierba sí, gato hierba. A ver si coge, tío. Yo creo que sí, por favor. Game Freak, si me oís, arreglar el tema de los caracteres, por favor. Necesitamos mucho espacio para los motes. No los entendéis. No miréis al jugador, de verdad. No miréis la opinión del jugador. Oye, ¿qué quería yo hacer yo? Así como... Ah, mando. ¡Eh! Hay antorcha. Trapuni. Gente, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no lo tengo? Lo he comprado, ¿verdad? O al final no lo he comprado. Soy ese capullo. Gente, yo creo que lo he comprado. ¡Vaya robo! ¿Lo he comprado, tíos? ¿O le he dado a cancelar y me he ido? Que puede ser claramente, ¿eh? Mira los objetos. Sí, tío. Tienen que estar, ¿no? De todas formas, ahora te digo que no me ha preguntado. Bueno, da igual. De todas formas, ahora te digo que no me ha preguntado en dónde los llevo. O sea, si lo lleva Trunks, si lo llevo yo, si lo lleva la bolsa. Creo que no los he comprado. Por favor. No está. Ah, esto es de equipo. Era verde. Era como verde. No está, tío. No está, bro. Eso llevo yo. Llevo demasiadas cosas. Fragmento de Robocon. ¿Por qué llevo yo esto? Ay, madre. No, ya está. No he comprado, tío. El viejo ya se ha muerto. Lo digo por si quieres ir a otra zona. Lo siento, el mandoble es prioridad, amigos. Perdona, antes te he comprado. No me guste. ¿Usted me ha timado, caballero? Yo creo que aquí he dado que no, me he ido y ya está. O aquí he dado a salir y ya está, tío.
sé qué cojones he hecho, tío. Ya está. No, está comprado, amigos. En tu inventario 2. Vale. ¿Lo tiene Hendrik? No, no, no. Hostia, ¿lo puede tener Hendrik, no? Pero creo que lo tiene él ahora. Cabrón, no lo dice nada. ¡Me está robando! No, no lo tiene, bro. ¡Me está robando en la cara, bro! Me cago en la leche. ¡Dame las pieles, puto! ¿Para qué las quieres, Henry? De verdad. No hacen falta. Para mí. Aunque lo vea Henry, contaría para fabricar, claro, tío. Que no, que ha sido un pane mío, tío. Es que no lo... Lo veré resubido a ver qué ha pasado. Bueno, no creo. Sinceramente. Habrá sido eso, ¿vale? Le he dado a salir y ya está. Soy así de capullo y punto. No hay más. Vale, amigos, se ve bien. Que le he dado una hostia a la play. ¿Qué hace aquí el enano? Ah, que me está siguiendo el men. No entiendo, tíos. Mira, Henry lee también, ¿eh? Es un lector. Es un tío para todo, tíos. A ver, mi mandoble. Ya, gracias. ¿Y esto afecta a los dragones más o algo? Yo creo que les afecta más. Pero tiene más ataque. Por eso me sirve. Y Quinn no tiene dragón. No lo rompas ahora. ¿Te imaginas, bro? Que ahora la lío parda, tío. Y empezó a destrozarlo por dos lados. Con lo que nos ha costado. Y tener que volver a la tienda otra vez. ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Esa es! Bueno, no, no sé qué decirte. Porque te sale de los huevos. ¡Hola! Me he pasado, amigos. ¡Eh! ¡Eh! Ha habido ayudita. Ha habido ayudita, gente. Ha habido ahí un guiño del juego. Gente, este le voy a dar y se va a ir a la mierda. Espérate un momento. Es que no. ¡Eh! Me quedo así. No puedo hacer nada, tíos. Estoy jodido. Calculado. Un más 3 con una parte rota. ¡Ah! Joder, tío. Por la parte derecha no he llegado en nada, tío. Solo arriba. Tío, me queda un golpe. Me queda hacer algo, tíos. Palo doble. Multigolpe. ¿Qué sabes? Creo que... Solo puedo hacer eso, tíos. No puedo que sea la parte rota. No sé, bro. No hay ninguna parte rota ahora. Lo que pasa es que me quedan tres de estos, tíos. Pero no puedo hacer nada. Solo puedo hacer esto. Puedo hacer esto y ya está, tío. No, es que se van a pasar. Es que necesito un golpe de bala, tío. Es que esto se va a pasar. De verdad, se va a romper todo, tío. Paso, tío. Que se quede así. Multigolpe yo. A la mierda, tíos. Draco Colmillo, todo bien. Oye, tenemos perlas, ya está, amigos. Vamos a hacerlo una vez más, ¿vale? A ver si es posible. Por favor. ¿Se ha ido a la bolsa? ¿Está en la bolsa? Que no, hombre, que lleva ahí toda la noche, tío. Que aguante un poco más, hombre. Venga, vamos a intentarlo otra vez, amigos. Yo creo que esta es la buena, venga. Esta es la buena, amigos. Hay que cuadrar los golpes. Esa es. No me gusta tanto. Ahí, ahí. Bueno, venga, va, ¿Todo bien? Vale, amigos, vamos a calcular el tema, ¿vale? Tenemos un serio problema aquí. Vamos a dar aquí doble golpe. Y yo creo que ya
Aquí, golpe Fulgonotti. Ay. Aquí, golpe. Ay. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quita cosas? Es que eso no lo entiendo. Golpe. Ay. Vale. Golpe. Vale. A ver, nos quedan... A ver, amigos, os comento, nos quedan dos de estos. Y tenemos dos zonas que no hemos llegado. Si no nos quitan nada... Vale. Yo creo que está perfecto. Espectacular, amigos. No tengo palabras, de verdad. Es que es una maravilla esto. Oh, todo bien, me voy. Ya no quiero hacer nada más. El viejo se muere. Vamos a ver, amigos. Un poquito de equipo aquí. Ahí está. ¿Qué? Claro, es que llevas 400 objetos, bro. Es normal que no puedas llevar más. Es que de verdad, hojas... Quiero llevar hojas. Pero esto no. De verdad, por favor, deja objetos. ¿Por qué llevas una lunaria? ¿Qué es esto? Lleva 4.000 cosas, bro, el men. Es que de verdad. Un fragmento de Robocomba. Está arriba de hierba, bro. Lleva una bolsa entera. Lleva 50 gramos ahí encima, tío. De medicinas y de grisal y todo eso. Mira, más, tío, ahí. No, si curar, o sea, curar puede curar lo que quiera. Luego nunca cura. Pócima chocante, ¿para qué llevas esto, bro? Elixir del sabio. Oye, ya está, en teoría. Normal que vea dragones, es que ve de todo. Vale, ya está, amigos. Ahora sí debería ya poder equiparme el objeto en cuestión, por favor. Gracias. Oye, ¿usted? Vale, usted no, usted va a hachas. Que no, ya sé que el mandoble es muy tocho y tal, pero usted va a hachas. Vale, ¿deberíamos descansar? Yo creo que sí, Dios. Bueno, pues nada, hasta mañana ya. Ya el viejo no se va a ir de ahí. Y creo que lanza rayos. ¿Quién? ¿Quién lanza rayos, bro? ¿El viejo? ¿O quién? ¿El de la hierba? ¿El Trunks? Ah, normal que lance rayos. Ah, bueno, mira, el viejo, bro. Hola, buenas tardes. El tron lanza rayos, claro, sí, normal, sí, por todo lo que lleva. Parece que llegamos demasiado tarde. ¿Es este el ermitaño al que estábamos buscando? Normal. Normal que llegues tarde, bro. Te has hecho una noche entera para hacer una espada. Es que de verdad. Es un cagané. Sí, estaba inmerso en una profunda meditación cuando lo exhaló en sus últimos... Ah, pues nada, muerto, amigos. But that posture, it is awful. Uniquely. Es espantosa. Ojo, ojo ahí. Es él. Incredible. Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. No me acordaba de esto, tío. Es verdad, este era un fandom. Es del fandom de esta revista, tío. Muslo y pechuga se llama, ¿eh? Digo, ¿qué es esto? Indeed. It seems our friend here... Vuelve la música, amigos. Vaya, parece que nuestro amigo hizo las paces con el mundo antes de marcharse. Es un consuelo saberlo, ¿eh? Es él. Esto de aquí es uno de los tesoros reales de Dundrasil. ¿Qué hará con esto un simple ermitaño? Pero la revista no la suelta, está ahí. No la suelta, ¿eh? ¿Será posible que...? ¡Lord Robert! ¡Es Lord Robert! O sea, llevan sabiendo que hay un ermitaño por ahí y ahora se dan cuenta. Se consumió con la revista.
Tu abuelo era más, el más ferviente discípulo de Pan. ¿Acaso eligió seguir a Pan a la otra vida? No, no, todavía respira. Está vivo. Su espíritu oscila en medio camino entre la vida y la muerte. Llegará un momento en que pasará al punto de no retorno. Ah, vale, bien. Si lo siguiera en el vacío, tal vez podría... Pero hay que meterse en su mente. Bueno, sí, que está entre el mundo de los vivos y los muertos, el monte ese. Hay un ritual que te envía entre ambos, a un lado entre ambos mundos, que es donde está él. Ojo, gente, que si entramos no podemos salir. ¡Por supuesto, hombre, mi abuelo! Hay que salvarle, si puedo salvarle, voy a salvar, hombre. Que se ha matado a pajas el hombre y de verdad. Y se ha quedado seco, hay que traerle del otro mundo. Que tampoco es su culpa, yo qué sé. Bueno, que ha dicho que hable con él, ¿no? Y ya está. Él va a ver. ¿Cómo? A su lado hay un ejemplar. Ah, no, pues lo dejo ahí, bro. Bueno, abuelo, gracias por todo, no te olvidaremos. Cuya portada pone retratos artísticos y artículos fascinantes para hombres de gustos refinados. Al final era verdad, tío, lo de los artículos. Era verdad, gente, nadie le creía. De verdad. Vale, ¿qué ha dicho? ¿Dónde debo ir, tío? Habla con el gran lama. Ah, vale. Ah, sí, hombre, vamos para allá, hombre, para eso estamos. Hay que salvar al abuelo, que ahora viene Navidad y ya se sabe. El aguinaldo. Por favor, antes del día 25. Tenemos prisa. Que viene Pokémon. Hay que salvarlo. Vamos con el ritual, venga. ¡Vámonos! Eso es lo que me querían hacer antes los calvos. Este men, ¿por qué me mira? ¿Pero qué va a dar ridículo? ¿Qué clase de ritual es este? A mimir. Ojo. Estoy en el espíritu entre los vivos y los muertos. Soy un Nazgûl. Ah, ahí estoy. Se vuela la SRG ahí. A SRG. Hostia, tenemos que ponerlo, tío. Y que se llame SLG, claro, comando admiración a SLG, porque claro, si no, no. El vacío y tal. Vamos a ver, amigos, hola. Ah, estaba aquí Pang, me parece. Ya decía yo que... No, ah, vale, sí. De hecho es esta. A ver, ¿cuántos números de en la encuesta se puede poner, tíos? Vale, vamos a ver. Mira ese canalillo, bro. ¿Cuántos números en la encuesta? ¿Cuántas encuestas? A ver, tenemos ya Jade, ¿vale? Tenemos Rosalinda, Cristalinda. Tenemos a Pang. Se baila la SRG. Conejita número 20. Tenemos a la madre del prota. Conejita número 21. ¿Se puede poner tantas opciones? Me parece que la habían subido a 5 ahora. No estoy seguro. Mira el semblante de preocupado. Me pregunta tal vez es más de... ¿Pero sabes a qué te dispara tu destino? Es sabio para su edad. Todo un gigante intelectual. Debo volver al mundo de ahí arriba para contarles a todos lo que conociera semejante por tinto. ¿Acaso me tomas por tonta, muchacho? No trates de aparentar. Este no es un lugar para pretensiones. Eres un ignorante, así como Hades. ¿Cómo? Te estoy llamando imbécil. Deja de que arroje un poco de luz a tu ignorancia. Te lo explicaré como si fueses tonto. Vamos a ver. Como ves, este mundo es un lienzo en blanco y no hay nada. Antes de que cayese Yggdrasil, las almas de los difuntos venían aquí antes de volver al árbol del mundo. Pero ahora el árbol ha desaparecido, esto se ha convertido en un punto de no retorno, en un callejón sin salida, mire usted. Sabía que los monjes eran sumisos.
this world. Lo que intento decirte es que jamás abandonarás este mundo. Pronto tu alma se disipará y quedará perdida en el vacío, ¿sabes? As long as the cycle of souls is interrupted. Mientras el ciclo de las almas sea esté interrumpido, todo el que fallezca correrá la misma suerte. Hasta que finalmente solo quede el Señor de la Sombra. Ah, mira. Este es tu destino, acéptalo, porque no puedes cambiarlo. Es lo que tienes, ¿sabes? ¿O acaso te aferras a la esperanza de que se recupere el corazón de Ingras y a la garra de Mordegor? De ser así, eres un insensato. Más, no estás solo, son muchos los que se niegan a aceptar que todo está perdido, mire usted. Oye, se está hablando para ella misma, ella sola. Se está autoconvenciendo. Hay quien no sabe darse por vencido. Y se ha ido, amigos. Muy bien, spam, que lo sepáis. Quien no lo sepa, ya lo sabe. Total, se iba a enterar ahora mismo, ¿vale? Porque lo va a decir. O sea, no me... Ah, vale, amigos, tenemos que leer esta mierda. Ah, sí. Vale, es como una... como el templo de antes, ¿vale? Lo que pasa es que estamos como en el mundo entre los vivos y los muertos. Y está ahí el abuelo y tal. Ahí está. Está haciendo unas entrenas. Son las hierbas que lleva el trono, correcto. Se ha fumado un mai del tamaño de un toligo de caballo. Vale, y está con una mierda. ¿Pensabas que estaba tan desesperado que eligió la muerte? Pues estás muy equivocado. Vino aquí con el corazón lleno de esperanza, la esperanza de derrotar algún día al Señor de la Sombra. Tu abuelo acudió a mí para que le enseñe el último de mis secretos. Se lo hizo aposta, el papo, por eso está ahí rezando, meditando, vamos. Porque sabes quién soy, ¿verdad? Insensato, soy Pan. Pues sí, vamos a llamarla Pan. La que creó el juego del Super Pan, ¿no me conoces? Tormento de tu abuelo. Es el disco mágico que lo rodea. Toma. Los Margis ahí. Pero abuelo tonto no es, también te digo. Su abuelo conforme. Oigo, las revistas que tiene normal. Sus movimientos conforman un patrón exacto que atrae la energía del éter y lo canaliza para crear la mandala de Yggdrasil. Este es el secreto final. Se va repitiendo sin cesar desde que llegó. No es bueno para su edad. No es nada bueno para su edad. Pero cuando el gran sello esté completo, habrá dominado un poder sin parangón desde la era de los héroes. Pero está mayor. ¡Hola! ¡Oh, no, la llamo imbécil! No sé qué le ha dicho, pero la sé muy feo, No te rindas ahora, te juro que te voy a dar una tunda de oro. Pero bueno. ¡Dios santo! Oye, no me ves, abuelo, que estoy aquí vivo y tal. O te la suda. Es que luego, ¿por qué lo odio, tío? Acabo de ver a su nieto y se la suda, tío, después de todo lo que ha pasado. ¡Oh! Vale que está concentrado en su mierda, pero joder. ¡Tiene un Kame! Más o menos lo cuadrado. Digo, le doy a la X cuando diga el Ja. ¡Qué buena, tío! ¡Lo he visto! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Tengo un Kame! Sí, eso es impresionante. Pensaba que con la edad te habías vuelto un blandengue, pero parece que todavía tienes agallas. Bien hecho. Por Dios, qué sumiso. Es la que manda, tío. ¡Partir, Pan! ¿Eso ha sido un halago? Por primera vez en toda mi vida me ha dicho un cumplido. Esto es más reconfortante. Pero bueno, ¿cómo lo ha tratado? Tenemos visita. O sea, no se ha dado ni cuenta, tío. No se ha dado ni cuenta. Mira a mi abuelo. Si Pan, písame la cabeza, Pan. Castígame. De verdad. Si no, disculpe. ¿No te acuerdas de mi armadura y tal?
LOL. Capita, que ve mis ojos, de verdad es tu mozalbete. Ay, no, usted también, su corta vida arrebatada tan pronto. No es justo, no es justo, se lo digo yo. Es que no, pero que estoy aquí a posta. Stop your sniveling. Venga, deja de lloriquear, que el chico está vivo. ¿Cómo? ¿Pero entonces qué hace aquí? Él y sus amigos encontraron tu cuerpo y enviaron su alma desde el mundo superior para llevarte de vuelta. A todo bien. ¿De veras, Marcy, solo había venido a... Ah, se ha tomado tantas molestias. Ya ve usted que estoy como una rosa. Mejor que nunca, de hecho. Sí, lo que pasa es que ahora va a volver a su cuerpo. Está un poco... A ver. No va a ser una vuelta agradable. Vale, vamos a darle una paliza al men. Que ha aprendido del cambio. Ahora es Goku. ¡Alto ahí! ¿A dónde creéis que vais? No tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¡Pang! Más mi formación ha concluido y he de proseguir mi camino. Ya está, un tío elegante. Se lo dice de buena forma. De. Ahí, ahí. ¡Si ni siquiera hemos empezado! ¿Cómo? Honorable luminario. Si me haces el favor de seguirme. Gente, me va a enseñar una técnica súper tocha. Quiero aprender el Kame. Tu abuelo ha dominado el último secreto del Sangha y dispone ahora del poder para enviar a los enemigos directo al más allá. Ah, estos se fusionaban, ¿no? Había un ataque fusión aquí. Es una técnica que creó la era de los héroes, el que fue el hermano de armas del luminario, Morkan. Para ti tengo una técnica que no menos impresionante, un ataque de tal poder capaz de atravesar los cuatro dimensiones. Lo ideó el propio Edwin durante su formación en Night of Planet. Vale, esto suena bastante bien. Yo con un conjuro de Morkan y usted con el ataque de Edwin. Seremos imparables. Si eres capaz de dominarlo, nadie desde Edwin ha sido capaz. El entrenamiento que deberías superar para adquirir ese poder será más intenso, implacable y arduo que jamás haya experimentado. Y bien, ¿crees que podría ¿no? Vaya que sí, hombre. Sabía que tomaría la decisión correcta. Comencemos. Lo primero es concretar toda tu energía mental para la espada pura luz. Alarga la mano e inténtalo. Pero no quiero esa espada. Quiero mi mando, que me lo acabo de crear. Lo normal para un primer intento es el fragor de la batalla, seguro que lo haces más deprisa. ¿Batalla? Si me diga que va a enfrentarse a él, Cáspita, el pobre infeliz no está preparado. ¿Yo? ¿Por qué me iba a arrugarme en mi vestido cuando tú puedes hacerlo el trabajo? Me voy a pegar con el abuelo, Dios. Ah, ¿te acuerdas de que soy tu nieto? O sea, vamos a ver. Lord Robert. Todos nuestros secretos. No hay nadie mejor que tú para este cometido. Dominas todos nuestros secretos. Además, siempre he querido ver cómo se enfrentaban los príncipes de Dundas. Y avísame cuando estéis preparados para comenzar. Ahora ya está, amigo. Vamos a pegarnos con el abuelete. Cuidado que me lanzo un Kame. Yo estaría. Ah, no. Que sí, ya estaría. ¿Está Henry conmigo? Henry se ha quedado en tierra. Antes de continuar, permite que le da cierta ventaja a tu abuelo solo con el fin de acelerar tu formación, claro está. Me va a bufar, amigos. Unos cuantos. Ahí está. Sí, señor, hacía décadas que no se entiende tan lozano. Vamos a por el zagal. Así me gusta, no te cortes. Muéstrame el poder que... Bueno. Va a ver. Luminary, prepare yourself. The more you use it, ¿pero me enseñas la técnica? It will become. Te voy a poner el culo como el bebé de patos. Allá voy, muchacho, ha llegado el momento. ¿Me va a tirar Kames, bro? Creo que se saca tremenda vara. Ojo, amigo. Le dice el color de su ropa interior y le bufa. Le he dicho, son negras. Que no, que ya verás, bro. Fácil, easy kill.
No, pero no vayas sin piedad, bro. Vamos a manejar el contador. ¿Qué hace? ¡Hazle un Kame! Nada, bro. Cuadrotajo era esto, ¿verdad? Pensé que era esto, tío. Ahí viene el primero. Toma, vaya mierda. ¿Qué? Ha creado dobles. Ah, lo demás falla. Media vida afuera. Pero, bro, esto... vamos a ver una cosa. Pero esto es una mierda. O sea, quiero decir... Dios, me voy a curar. Qué jodido. Cada vez pegan más. Ah, el mío. Bueno, si me pega así, no... ¡No jodas! Me debilita. Me está metiendo mil bufos. Cuidado que lo dobla. Bueno, entiendo la movida. Yo voy a por el verdadero. Bueno, se ha sido más grande. ¿Qué ha hecho? Cuidado, amigos. Que me tire un Kame. ¡No! 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 ¡Me cago en la leche, Merche! Espera un momento. Hay que hacer cosas, amigos. Hay que salvar la situación. Yo tanqueé la primera vez como el cuadritajo. Hacía 15, probé con todo. Claro, tío, normal. 70, nada más. ¿En serio? ¿Qué prefiero entonces? Oh. Es que como me lance otro, me manda la mierda. Bro, la debilitación me está... ¡Oh! Normal. ¡Hasta ya! ¡Venga ya, tío! ¡Vaya hostias! Gente, la situación es jodida, pero tengo que atacar, tío. Vale, ya le voy metiendo. Buah, tío, estoy furísima. Pero no ocurre nada, tú eres imbécil. ¡No! ¡Joder! ¡No! Oye, esto no debería valer. ¿Me mando a tanquear? ¿En serio? ¿Tengo que matarlo? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Me puedo lanzar a aceleración? A lo mejor funciona, tío. Pero, tío... vale, ¿cuál es la última, tío? Es que no sé cuál es la... Ah. Yo creo que es aquí, ¿no? Buah, estoy fuera. Bueno, pasamos la cinemática y ya está. Es aquí, yo creo, tíos. ¡Trunks! Me ha matado mi abuelo, tío. ¿Pero qué mierda es esto? Las sombras tienen menos vida. Ya, pero atacar las sombras, yo qué sé. Lo veo un poco... Rip, estoy bien. Ah, pues no lo sé si se perdía oro, tío. Hostia, no me he fijado, tío. ¿En serio tengo que...? Ah. ¿En serio tengo que tragármelo, tío? ¿No puedo pasarlo? ¿No puedo pasarlo? ¿En serio? ¿Solo puedo pasarlo así?
Tenía con 80k, ahora lo miro, a ver, tío. Vale, se ha ido. Vamos a ver. Como han quitado oro, tío, es un robo esto. No. No sé yo, creo que me han quitado, Bueno, no sé, 79, tío. Por favor, quiero pasar la cinemática, déjame pasar. Ya la he visto. ¿Por qué no me deja pasarla? ¿En serio? Bro, no me digas que es uno de esos juegos. De verdad. No me deja pasarla. ¿Pero por qué? ¿O si era cuadrado que no, bro? Que no. Estoy donde no hace nada. Foolish. Do you see the magic, sir? Qué pena la S. Cuadrado pulsado no se puede. Que no la pasa, bro. No me jodas. Basta ya. Get out, Knight. Don't you get? En serio, tío. Es el castigo de Pan. Tenemos que matar al viejo, tío. Es importante. Vale, intentamos matar a las sombras, tío. Es con algún barrido o algo. A las sombras no falla. Así que tira el cambio, venga. Igual toca subir leve por ahí, si falla. O sea, falla siempre. Cualquier cosa que haga. Solo acertaba eso, tío. O sea, él sí me puede pegar con lo que quiera. Venga ya, tío. Hey, hey, did you see that? Venga. O sea, tiene que ser cuadrotazo, tío. Pero es que disparar a esos mierdas, tío, es perder. Bueno, no. No es perder turnos porque realmente. Stop. Estoy quitando turnos, realmente. Pero sí debería, no sé, echarme algún buffo sí debería, tío. Creo que el este tiene alguno. ¡Venga! ¡Sí, el cuadritajo! Si era difícil, había que crearse los grupos perfectos. Madre mía. Ay, no. Vale, amigos, oye, voy a full, ¿no? Sí. Se ha cargado. La madre que me parió. No, anda que te da la opción de repetir combate. Seguro que en la S sí. Que no, bro, que no se puede soltar. The training. Well, I knew. The first. Que sí, venga, que vale. Echarte algo que te dé más turnos o te recupere vida solo cada turno. No, en la S. Ah, mira, bueno, por lo menos. Pero se deja saltar cinemáticas. No como esto. Me cago en la leche. Este es un juego de los de verdad. De los que jode morir. Vale, no como ahora, tío. Que morir ya da igual. Sí, hombre, venga. Que lo comprende, dice. Ahora sí, hombre. Before we continue. Venga. Ahora sí me dejas. Vete a la mierda. Ahora sí me deja. Es la última. Venga ya, hombre. Cinco minutos de saltar texto. A ver, amigos. Ah, bueno, claro, esto hay que cambiarlo otra vez. Es que empieza encima dándote una hostia. Es que eso para empezar. A ver, ¿no tengo cosas? No tengo nada para bufarme, Dios. Solo tengo curaciones. Sueño y sonolencia. No creo que se sobe, tío. Fallará, evidentemente. Vamos a ver, amigos, hay que curarse. Esto sí te deja.
Y vaya hostia, es verdad, bro. Vale, tíos, tengo que empezar ya atacando. A subir esta mierda. Hay que matarnos, tíos. Hay que matarlos porque si no... ¡Pero vaya mierda! ¿Eso qué hacía? Menos mal. Vale, hay que seguir dando a ese. Ese fuera. Sí, sí, se muere. Ahora ya se mueren de uno. ¡Puto! Encima te echan eso, tío. Venga, los dos turnos. Vaya combo, bro. Es que vaya combo. Ahora qué. Ahora tengo que curarme. Es que la madre que me parió. Ahora meten hostias como panes. La madre que me parió. Ese fuera. Mierda de hambre. Ahora voy a atacar 16 veces. Ah, no. Ataco yo. Debería curarme, tíos. Como me lance una mierda de esas, estoy fuera. Y ahora me quita mucha vida. Después de combate, el cuadritajo pega a todos. Ah, bien. ¡Le suda la polla! Pues nada, tíos. Sí, alguno entrará. Tú tranquilo. Le pego ya a él. Sí, pero ya no pego tanto, tío. Venga, crea más ya. Estudia la situación, menos mal, que son imbéciles. Esto sigue subiendo, tío. Ah, no, es el máximo. Ah, mierda, ya. Hombre. La potra del siglo. A ver, amigos, os describo un poquito lo que ha pasado, ¿vale? Lo que ha pasado es lo siguiente, ¿de acuerdo? Han decidido, por alguna extraña razón, estudiar la situación. ¿Vale? Ellos se lo han pensado. Y han dicho, bro, esto no lo veo justo. Vamos a mirar. Que luche él. Que esto es un uno contra uno. Esto yo no lo veo justo. Y han dicho, venga, va. Estudiamos y ya está. Venga, estudiamos. Y ya está, amigos. Es lo que ha pasado realmente, ¿vale? 2000 puntazos, todo bien. Fuera el abuelo. Coña, también ha habido un poquito de eso. Oh, yes. Fabuloso, ni yo podía haberle dado semejante paliza. Debo admitir, ha muerto. But you have proved me wrong. Que tenía mis dudas sobre ti, pero me ha demostrado que había errado en el juicio. Pero por una vez no es malo. Bien, todo bien, amigos. Dejarse ganar porque saben que viene Pokémon y si no avanzas se corta la serie. The power of the technique. Hecho, bro, que viene Pokémon. Por cierto, debería comprarlo ya, o reservarlo o algo. Hone that greatest of weapons. Pule la mayor parte de las armas y nadie podrá hacerte frente. Bien. Now, bueno, ya va siendo hora de que despeguemos al canal de los adoquines, ¿no te parece? Se ha muerto, amigos. You beat me. Me ha vencido, incluso conociendo el último secreto de Shangala. No puedo creer lo mucho que has crecido, muchacho. Bueno, por supuesto. Tú tampoco has quedado mal. Parece que por fin un discípulo digno de ese nombre. Pero si este es el mundo de los vivos y los muertos. Con que aquí es donde te escondías. Pero bueno, encuentra. Te conozco esa voz. Oh, es Mordegon, el calvo con Punky. Es un Punky. Gusanos indeseables, ¿pensabais que escaparías de mis garras de este mundo en ruinas? No habéis hecho más que retrasar lo inevitable. ¡No! ¡No! Ahora es Punk, no puedes con Punk. Maldito seas, pensaba que los poderes no llegan hasta aquí, pero parece que te subestimé. ¡Qué bombas!
Un poco considerado. Ah, hay una última cosa que quería enseñarte. Está bien, yo veo que ya veo que tendremos que hacerlo por las malas. Vosotros dos tenéis que aprender la habilidad definitiva aquí ahora. Os morir de intento. Hay que combinar vuestros ataques. Es una play y pon escudos. Pero va poniendo escudos por ahí. Pues claro que no, insensato, hay otro. La destreza suprema creada de Bormis Ben. Una habilidad que juntaba a Eowyn y Volgar juntos. El cuadotajo de la muerte. Combinad vuestros poderes, es una técnica que perdimos hace ya tiempo. Para que pueda morir feliz. ¿No piensas resistiros? Hable la combinación de del Big Bang y el Kamehameha. Deberéis hacer lo que os diga. Justo cuando os lo diga. Solo tenemos una oportunidad. Robert, no pienses, actúa, usa la técnica que te enseñé. Rápido. Toma. ¡Ya! Luminario, libera el cuadrotajo. Me quita 15. ¡Allá va! ¿Eso es una mentira? Sí, la última y más grande técnica que todos los sanga. La técnica que acaba con todas las técnicas. Ya está. Don Solas. Sí, pero tiene que cargarse. Venga, hombre, ahora sí, ¿no? Ahora. ¿Pero está muerta o no está muerta? ¿Se muere o no se muere? Ha dicho sí. Ahora es la Censurigen, ahora. Bueno, el otro está diciendo, bueno, ya. Ha vuelto en sí. Buenos días. Pero está muy débil, debemos llevarlo al templo de inmediato. La mano ahí. Agotado tras los acontecimientos de vacío, Trunks se cae rendido. En sus sueños ve otro rostro sonriente de Pang, iluminado por la luz que... la habilidad definitiva de Sangaba. A la mañana siguiente. Y con dolor otra vez de culo. Algo pasa en ese templo. Será la cama. No se descansa bien. Es que está muy rara la cama también. Ah... Bueno, esto se ha pasado a primera persona siempre. Ah, vale. Por fin te has despertado. Bien, tenía que sufriese alguna lesión permanente. Pero bueno. Lord Robert se despertó hace un rato ya. Está fuera, charlando con el Gran Lama. Deberíamos ir con ellos. Pero está delgado, ¿no? O vuelvo a engordar, porque sí. Vale, amigos. Nos vamos. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí he venido 10 veces y no he visto nada, ¿verdad? No hay nada así fuera de lo común, no hay cofres, no estoy buscando cofres ahora mismo. Hay libros, muchos libros. Libros de alegría y de compasión y amor. La conejita de Octogonia. Tenemos que ir a Octogonia, amigo. Pues se puede ir ahora a Octogonia, necesito el barco, bro, y para eso necesito al men. Sí, no, disculpe. Ah, mira, me había dejado algo, tío. Vale, está aquí. Ah, no, esta es la prima del lama. Vale. Ahí está. ¿Cuándo puedo ir a Octogonia, tío? ¿Puedo ir andando? ¿Cómo que puedo ir andando, tío? ¿No? Porque estoy pensando. No, creo que no. Hombre, hola, muchachos. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Puedes ir de Costa Valor andando, creo que... Mira, me ha dicho, ¿por qué puedo ir andando, bro? Costa Valor, estaba Octogonia... No, estaba donde Dundra, sí, bro. No me acuerdo bien. ¿Tengo algo en la cara? Es por su aspecto. Hasta hace bien poco estaba bastante más esbelto. Ha vuelto a engordar, amigos. Tienes como tres puertas verdes y alguna de esas llevo. ¡Ah!
Nada que un buen desayuno no pueda curar. Ha vuelto a engordar. ¿Cuánto ha comido en el desayuno? Me sometió a cosas peores en más de una ocasión. Lord Robert me ha dicho que sucedió en el vacío, que conociste a Pang y que te enseñó las artes antiguas. Me he enterado que incluso lograste dominar la habilidad definitiva de los antepasado Edwin. Te doy la enhorabuena y tal. Sí, pero sigo sin ser luminario. No ha sido nada, mi señor. Es lo que menos podía decir por encomendar el... Bueno. Bueno, sí, estaba hablando de estos dos, ¿vale? Porque no se lo han visto hasta ahora. No tiene nada por lo que disculparse. Le está pidiendo perdón en plan de perdona por perseguirte e intentar matarte, ¿vale? O sea. Thank you. Gracias, sí, bueno, no, a propósito, mira, no, disculpe. ¿Qué pensáis hacer ahora? Esperamos encontrar cierta guía aquí en Shangla. Y más bien hemos llegado a un punto muerto. Pues sí, gracias, pero estaba precisamente rememorando una cosa que me dijo Pan. Decía que el bueno de Edwin empleó una peculiar modo de transporte cuando fue en busca del tenebroso. Una especie de cachivache volador sagrado, amigo. ¿A qué se refería? No tuve ocasión de preguntarle más por ello, pero parece que es un justo lo que necesitamos. Había verdad, había algo. Nuestros viejos amigos no parece que fueran de los que se rinden fácilmente, ¿verdad? Si yo sigo aquí dando guerra, apuesto a que sean los demás están por ahí fuera haciendo lo propio. El móvil. ¿Qué les parece si vamos a Arbolia? Vamos, ¿no? Bueno, amigos, se ha unido otra vez este man. Podemos unir. Vamos a seguir avanzando. Empieza a tocarle vea ya de aquí a nada, ¿eh? Puertas de Paraíso y Trun pueden hacer el día solar. Ya está bien, ya he oído suficiente. Vale, un título. Dices que de Arbolia. ¿Dónde está Arbolia, amigos? Hay que irse. Aquí está todo vendido ya. Tenemos alma. Perdón. Ah, este es el de Andes. Tenemos que matar dragones. Misión número 1. Ir a Octogonia. Misión número 2. Seguir la historia. Y misión número 3. Encontrar a Jade y... Ya yendo a Octogonia. A Octogonia ya tenemos lo que necesitamos. Vámonos, amigos. ¿De dónde tengo que ir? Hemos dicho. Vamos a ver una cosa. Dice que tenemos que ir a... Arboloria. Pero el juego te manda ahí primero. Mejor recluta antes a Serena. A Serena la queremos, pero en Arboloria está. Es verdad, me parece que estaba ahí Serena. Es verdad, tío, ahora que lo dices. Bro, ¿cómo voy? Bueno, yo salgo de aquí. Que no, bro, yo quiero ir a Octogonia, me da igual al bole, yo quiero ir al bingo. Necesito vicio. Vale, amigos, aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? No, por aquí nada, ¿no? Nos vamos de aquí, cuidado. Oye, ninguno brilla. ¡Vámonos! Necesito vicio de bingo. Ah, espera, que este ataca. No, no, disculpe. No, no. Vamos a ver. Todos. Ah, sin piedad. Bueno, tú curas. Tú en tu rol. Oye, ¿puedo vestir al pavo? ¿O no hace falta? Pasamos de él y ya está. Que se quede así, punto. Nunca... Me parece que es la primera vez que estoy usando... ¡Ah! ¡Ah! Vale, amigos. Me parece que es la primera vez que estoy usando al men este. Ha ido. ¿Qué? 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 Estaba ahí. ¿Qué? Bueno, el pulpo cuando palmasteis. Bueno, sí, estaba de supor y tal, pero tampoco te creas tú que... Vale, vamos a darle cosas que suban la magia de momento. Vamos a ver, amigo. Bueno, no, la magia nada, el encanto. Vamos a ver. ¿Qué le damos a este men? ¿Por qué queremos que subirle el encanto? No quiero subirle el encanto, bro. Es que para aquí. Que me da igual. No tengo nada que suba. A ver un momento.
Parada y bloqueo, ¿para qué? De verdad, a este. Va a atacar también, ¿vale? O sea, parece que no, pero ataca. Es que todo sube encanto, ¿pero por qué? Es que solo cojo cosas que tienen encanto. A ver. No, esto lo tiene ya. Joder, macho. A ver, una cosa más. Mierda. Ya está. No quiero encanto para este men. Es absurdo, el abuelo. Vale, amigos, nos vamos ya. Arbolia. Conseguiremos llegar por algún camino. Entiendo que es saliendo por la cueva. Vámonos. Llevo una mosca. Solo a fiestas de aquí, ¿vale? Oye, ¿cómo vamos de inspiraciones? Salto. Vale, si sube Henry y hay un dragón. Hay un dragón, ¿verdad? Es este el que tengo que matar, ¿verdad? Vamos a ver. Ya que está aquí, vamos a ver si es posible. Ahí está. Ya está, amigos. Es un dragón boreal, es correcto. Vamos a ver, entonces. Dicho esto, con lo cual, al luminario se le va la mierda ya la inspiración, entonces no hemos hecho nada, ¿vale? Porque Henry no va a subir. Ah, bueno, no, todavía la aguanta, tío. Ah, no, pero ojo. Tiene que haber hecho defensa. Creía que se le iba ya, tío. Le veía parpadeando fuerte. Vale, me he cargado al dragón. Ningún problema. Me parece que había otro. No pasa absolutamente nada, amigos. Y ahí está. A ver si sube Henry. ¡Bum! Ya voy yo por él. Vale, no se va. Parpadea siempre. Vamos a ver. Cosas. Formaciones, por favor. No, formaciones no. Tácticas. Todos, cumplir órdenes, por favor. Luchen. Ahora bien, necesito respirar y sentir el aire fresco. Ahí. Pero un momento. Ahí está el support. Vale, usted defensa. ¿Te has subido de nivel cosa mala? Ahora sí se le va a acabar, ¿vale? Ahora sí se va a la mierda. Entonces. Cuadro es volador. Es tipo de dragón, le puede el hielo. Ay, vaya mierda. Usted a lo suyo. A su función, por favor. Dicho esto, como se va a pasar la espinación y no hemos hecho nada. Y este mes no ha subido, ¿vale? Vamos a dar táctica y ya está. Que todos vayan sin piedad. Menos este, que vaya a curación y ya está, amigos. Porque total, no vamos a conseguir lo que estoy intentando. Así que lo mate, que lo paralice y que le dé una paliza al suelo, que paso son mejores y ya está. Ha sido ponerlo y darle una paliza al dragón. ¿Habéis visto? Es mejor que dejéis al juego que vaya el solo. ¡Ah! Ha habido rebotes. Vale, se me ha ido la inspiración. Ya no sirve para nada lo que estamos intentando, amigo. De verdad. ¿Por qué tengo que ir con el abuelo, tío? Es que ¿por qué tengo que ir con el abuelo? De verdad, no me gusta ese señor. De verdad, no lo he puesto nunca. Ni siquiera le he vestido hasta la mitad del juego. Me quiero ir de aquí. Aquí no tenías que volar. Chavales, puedo hacer teleport y irme a otro lado, me parece a mí, pero bueno. Todo bien. Vale, salir puede salir y ya está. Lo único entrar. Paso de dragones, tíos. Vamos volando y ya está. O sea, vamos aquí corriendo y punto. Si total, es bajar. Es al revés, cuando tengo que... ¿Cómo se va Arbolia? ¿Cómo era, tíos? Teníamos que ir... Arbolia estaba donde la nieve, ¿no? ¿Y cómo vamos a la nieve? Si eso está a tomar por culo. Podríamos haber salido aquí. No sé dónde ir, Arbolia.
Espérate. Costa Valor. En Costa Valor podemos ir al Bolia desde ahí. ¿Lo puedo tirar? ¡Ah! ¡Ven aquí, baby! Sigue siendo mi leal corcel. ¡Fuera! Por favor. Necesito el barco, entonces. No puedo ir al Bolia. Entonces tengo que ir a Puerto Valor, ¿verdad? La blanda de amor. Espera un momento, tío, es que me he perdido. Vale, ya está. He salido de aquí. Ah, ya está. Aquí había un camino. Ya está, mira. Era para coger esto. Todo bien. No puedes saltar, ¿no? Entonces, tío, necesito el barco, ¿no? Pero el juego me está mandando al Bolia. Busca un grupo que anda desperdigado. Ah, busca el grupo. Ah, no, que es la misión principal. O sea, vamos a acabar en el Bolia otra vez todos. Entiendo eso, ¿no? Hay que buscar primero a los men. ¿Y el Chepan de Define dónde iba? ¿Cómo que no se puede ver? ¿Por qué no se puede ver? ¿Por qué no se puede ver? Yo voy a Puerto Valor, tío. No sé dónde ir, brother. Oye, ¿al 5 le puedo tirar? No parece, ¿no? Tajada mortal. Buah, y se echa para atrás. Paralízalo o algo. Nada. Pero qué mierda. Ah, bueno, lo ha mandado con la vara. Quita, hombre, ahí está, el bulbo ese. Bueno, amigos, eso está abierto, entiendo. Podemos ir a Costa Valor, podemos ir a Chamber Blaze. Oye, esto lo he activado ya, ¿verdad? Creo que sí. Disculpe. Vale, vamos a ir a Chamber Blaze. A ver qué pasa. No sé cómo llamarlo, tío. Es Chamber Samples. Mira, Champs Sauvages, eso. A ver, está cargando el mapa, amigos. Espera un momento. Vale. Vale, ya sé dónde estoy. Amigos, en la academia de la... Ah, vamos a ver las medallas, ya que estamos. Había un bulbo. Me cago en la leche. No, un bulbo no, un caballero de estos. Oye, ya quitan hostias, ¿eh? O sea, dan hostias gordas. Le he quitado hacer conjuros para aquí. ¿Qué haces, Trunks? Ah, bueno, no está mal. Oye, ha cambiado la cosa. Ya pega. Ah, no puedo seguir montado por aquí. Vaya hombre. A ver, amigos. También es verdad, bro. Tienes razón, no te lo voy a quitar. Quiero ir a esa hoguera, bro. Quiero desactivarla, pero ¿cómo voy? Otra vez el caballo ese de mierda. Vale, está aquí. El caballo se queda aquí, ¿verdad? O sea, el caballo no se vaya. Vale, no hay nada que subir, amigos. Dormimos tranquilamente, recuperamos vida, ningún tipo de problema, amigos. Y farmeamos caballos. Vamos. A ver, vamos para abajo. Bueno, tenemos que ir a la academia primero. ¿Cómo llego ahí? Entiendo que hay un camino. Vale, necesito un bicho volador. O algo que salte.
Vale, me parece que las islas ya salen mal. Necesito el barco, tío. Chavales, no puedo avanzar por la vida del señor. Oye, tengo que irme por ahí. Que no puedo ir por ahí, pero... ¡Ah! ¡Son libros de la muerte! Están todos malditos. ¿Más refuerzos? ¡Oh, no! ¡Es el gran rey Limo! ¡A la mierda! Ah, vale, bro, voy. Tengo que ver. Vaya mierda de ataque mágico tienes. Es que luego, ¿por qué no le llevo? Es que la madre que me parió. Lo ha matado, Trunks, tío. Bien, farmeando. Todo bien. A ver, bro, vamos a colocarnos, ¿de acuerdo? Vamos a ver una cosa, tíos. Aquí, escaleras. Bien. Vale, todo. Ah, tengo que bajar el caballo, amigos. Nos vamos, señores. Tenemos que ir a la Academia Blue Blue. Vale, para las medallis, que seguro que no ha cambiado nada. Ay, bueno, perdón. Pero no, hostia, el micro. Seguro que no ha cambiado nada, la academia. La academia sigue intacta. Por algunas tienen razón. Es que seguro, vamos. Paso de los caballos. Ya matamos uno en su día. Ay, va, joder, que hostia, es que siempre le doy a... ¡Eh! ¡Puto! Son los avisperos. ¿Me ha picoteado? Vale, contra los dragones mola más este arma. El abejorro. A ver, amigos, vamos bien. Estamos cerca, realmente. Hemos hecho un poco el imbécil, ¿vale? Porque, de verdad... si vamos por aquí, realmente... Está ahí al lado, ¿vale? Aquí me voy a tener que desmontar. Es absurdo lo que hemos hecho. Solo por avanzar un poquito, ¿vale? Oye, ¿puedo entrar con la avispa? Vaya que estoy aquí, voy a ver las medallas, tíos. A ver cómo va el tema. Low my highs, my flowing deepness moment. Es que no sé, me invento las letras. Impoluto. Aquí no ha habido de nada. ¿Este men? Voy yo viajero y me diría que le envío. Vale, no hay quests, ¿no? Ya hay una quest más. No, esa quest ya la hice, ¿eh? Son nuevas. Son nuevas quests. Joder. Quiere que te conviertas en un caballero de bastante refinado, como para pasearte por la Academy. ¿Cómo? Ese es el espíritu. Bien, hay varias formas de mejorar tu estilo. Primero y más importante, debes ganar experiencia y subir a otro nivel tus estadísticas físicas. ¿Cómo? Ah, es encanto. O sea, simplemente tengo que vestirme bien y ya está. Vamos a ver, tíos. Algo que suba encanto. Por favor, necesito subir encanto. Mira usted. No, es que todo baja. Todo baja encanto, tíos. No hay nada que lo suba, ¿verdad? Estoy mirando, creo que... No. Todo lo baja. Nada, amigos. Aquí nada. O sea, el que más encanto tiene es la armadura. Yo creo que sí te pide encanto, ¿eh? A mí me suena que era encanto. Lo que te pide. Vamos a ver. Yo creo que la armadura te da mucho encanto ya. Pero bueno. Si a lo mejor ya lo tengo, tío. No sirve. Tengo que subirme encanto, de verdad. Pero que no puedo.
Me tengo que poner mierdas. Es que voy con estas mierdas, también te digo. Vamos a ver. Encanto, 185, 86, no, 85. 190, 92, va ganando ese. El anillo de oro. Cuidado. Cuidado, no. 92, el anillo de oro va ganando. Cuidado, amigos. Y me parece que va a ganar. Ha ganado el anillo de oro. Todo bien. Me pide level. Ah, que me pide level. Yo creo que me pide encanto, bro. No sé por qué me da. Parece que sube aquí, porque aquí ya no sube nada. Ah, sube más. 203, no. 202. Vamos a ver, amigos. 201. 202. Había uno de 203. ¿Alguien da más? Luego hay que poner otro. 197, nada. Ah, te dice que me falta experiencia. Pues estoy haciendo la imbécil. Bueno, me pongo el de 203 por si acaso y ya está. A lo mejor llega a 200. Este. Ala, un cinturón chic. Ah, pues sí. Pues que la den. Que te vayas a la mierda. Me pongo mis mierdas, mi tatu y tal. Estaba yo muy happy con él ahí. Y mi colgante de mariposa, que por algo lo llevaba, y ya está. Nos pasamos de esta woman y nos metemos para adentro y ya está. Gente tonta, ya. Que si el tatu y sus mierdas. Anda ya, hombre. Oye, hay muchas jueces de repente. Esto no me gusta, Dios. Que haya tantas jueces. De verdad. Es un coñazo. Sawoman hace buena pareja con el abuelo. Sí, la verdad es que sí, tío. Esa es su pareja, no la otra. Quiere darle un diploma a una alumna que salió de la academia hace mucho tiempo. Ya, pero se ha ido. Ah, está en Fiordo. Quería ver dónde estaba. Está en Fiordo, amigos. Tenemos que ir a Fiordo con Fisichella. Pero, señora, no tengo un barco. Diploma diferido. Señora, tengo un problema, no tengo un barco. Un zombie. Ah, esta era un zombie, sí, Morticia, sí. Quiere que le traiga un perfume de su casa. Bueno, esto ya lo veré, Dios. De verdad. No lo voy a hacer ahora, Dios. Morticia, es una mujer, amigos. Ahí donde la veis. Sí. ¡Abuelo! ¡Las medallas! ¿Cómo? Ah, ahora sí lo tengo, bro. Lo que pasa es que no hay waifus. Toma. Recetas. Corona de Dundrasil y abrigos drasileños. Con los trajes es fácil sacar cola de conejo, pero solo puedo tener uno, ¿no? No, tengo otro más. Ah, es 2%. Ah, pues lo intentaré, brother. Creo que tenía más trajes de esos. Creo que tenía otro más. Me lo dieron de una quest. Serena y Jade, creo. Me parece. Vale, vámonos de aquí, amigos. Ya hemos tardado demasiado, ¿vale? Vamos hacia el sur. A ver si pasa algo. Vamos a Fenton Manners. A Fenton Enon. A donde los chinos. Las tres, pero ¿qué tres? Bro, Serena, Jade y ¿quién es la otra? ¿La Vero también? ¿Se puede poner el traje? ¿No le queda grande? Pues a medida. ¿La Vero también, bro? Que tengo dos. Espérate, voy a mirarlo, tío. Ah, no puedo mirarlo ahora porque, claro, no sé dónde está el equipo. El equipo lo tienen ellas. Bueno, no sé dónde está el equipo, la verdad. Ah, bueno, sí puedo mirarlo.
lo veo. Uniforme. No lo veo. Fular está ahí, así que tiene que estar el uniforme. De señora, por favor. No lo veo. No, no está. Ah, tengo dos. Falta uno. Dos con mini medallas y uno con un cofre. Ojo, me falta otro con mini medallas. Es el primero que me da. Mini medallas. El otro sé que me lo dio, me han dado una quest, estoy casi seguro, tío. O no, puede ser mini medallas, ahora que lo digo. ¡Mi caballo! Puedo llamarle aquí, por algunas tienes razón. Y necesito un bicho que vuele. Para llegar allí. Pero por aquí no hay. Espera, bro, ya que estoy aquí. ¡Vámonos! Totalmente absurdo. Me parece que va a pasar algo aquí. Es totalmente correcto, amigos. ¿Se viene? Ah, no, no, no. That man is in danger. Ese hombre corre peligro. We must go to his aid. Debemos acudir en su ayuda. Se viene, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos. Es la mejor escena de todo el juego, amigo. Ahí está. Es maravilloso. De eso nada, monada. Al menos que quieras volver a casa con esas garras en una bolsa. ¿Qué? Bueno, pues luego no digas que no te avisé. Guía. Maravilloso reclutar a todos. Oh, Dios. La mataba, amigo. Sigue siendo poderosa. Ahí está. Silvando, darling. Silvando, querido, has estado divino. ¡Qué fiero! ¡Ay, por favor! ¡Más que fiero, feroz has estado! ¡Murru! ¡La atrás, bro! Pero no el que tiene los ojos cerrados. El de la derecha, por favor. Mira ese baile. No mueve la cabeza. Está ahí con la mirada fija en el horizonte. Es Vegeta. Ahí está. Can it be? Can it truly, truly be? Es que la puta mejor escena del juego, tío. ¿Qué ve mis ojos? ¿De verdad eres tú? ¡Sigues vivo! ¿Qué? ¿Truly, truly? ¿De verdad? ¿Verdad verdadera? It is. I think it really is. Sí, ay, que sí, que sí. Mi niño, qué maravilla verte. Oh, I thought you were lost to me forever. Pensaba que ya te habías perdido por siempre. Esto. You two Esto, vosotros dos os conocéis. ¿A qué te dedicas exactamente? What is it that you do exactly? Vamos a ver, ¿qué eres? Oh, come now. Isn't it obvious? Por favor, es que no se ve. We're fighting an epic. Estamos librando una batalla épica para devolverle al mundo algo que perdió. Ahí está. It's smile. La sonrisa. Poderoso, amigos. Soy la madre de Luffy. La madre de Luffy. Creo que sí, mis niños. Nuestra misión es llevar la risa y la luz del sol a todos los rincones de este mundo tan, tan apagado. Y mi pequeño desfile se ha sumado a toda la retanía de maravillosos guerreros. ¿A que son divertidos? Es su harén. Pero bueno, ahora me importa, no puedo creer que estés vivo. Es un milagro, pensé que jamás volvería a verte. Nos mandaron a tanquear en Sabaody. Esto.
Excuse me. Perdona, Oh, honey, I'm so sorry. Ay, mi amor, disculpa, me olvidé completamente de ti. ¿Estás bien? ¿No estás herido, verdad? Ah, es el que has salvado. No, estoy bien, gracias a ti. Es más fuerte de lo que pareces. Hombre, sí, la verdad. Strong than you appear. Una cosa. My name is Da. Me llamo Papá. Soy de Fenoneno, en el sur. No haber sido tu ayuda, no volvería allí jamás. Gracias. Oh, you're heading home. ¿Vas camino a casa? Pues entonces será mejor que te acompañemos. No sé que vuelva a atacarte, ¿verdad? Listen, darling, you and... Mira, mi amor, tú y yo tenemos mucho de qué hablar. So what do you say? You join the parade for a little while. ¿Qué tal si te unes al desfile por un tiempo? Anda, venga, ¿eh? Se lo estás deseando. Ojalá se lo mando con abanicos como Kitana. ¡Ay, sí, qué emoción! Bueno, es hora de que tu primero... Que des tu primero... Es hora de que des tu primero paso como soldado de fuerzas especiales de propagación de la sonrisa. ¡Toma, ponte esto! Esto es absurdo. Dios santo. ¡Oh, mira, te ves más adorable de lo que pensaba! Estoy orgullosísimo de ti. Muy bien, muchachos, vamos a hacer que nuestro nuevo recluta se sienta como en casa. A fin de cuentas, es un viejo amigo mío. ¿Me puedo ir con ese traje todo el juego, bro? ¡Hala, ve tú primero, mi amor! Sé que no te ve... Y que no te vea mala cara, que vas en cabeza en la primera cabalgata de la felicidad del mundo. Acaba de dar el latigazo, amigos. Muy bien, sigamos allá y arranquemos una sonrisa a ese mundo, con alegría. Mira, me están obligando. Maravilloso, amigos. Es la mejor escena del juego. Espérate, hay más y mejor. Hay más y mejor. Venga, vamos al trasero. Pero Neno, la llamamos. Si por algún motivo nos separamos, quedamos acá, ¿entendido, mi amor? Me ha tocado por ir en cabeza de verdad. ¡Vámonos! ¡Vamos, mis reinas! El AS puede ser algo final bailando con ese traje. Es verdad, que siempre que te lo ponías, ibas así. Es verdad, tío. Es maravilloso. Mira eso. Qué maravilla, por Dios. ¡Ah, oh, que mira la caravana que me atropilla! Por favor, que me atropilla. Voy. Sí, pero tengo que hablar así, tío, porque yo en teoría soy Trunks, chavales. Entonces tengo que hablar como él. ¡Paso, que voy ardiendo! Gente, van muy lentos. Vale, ahí está, me va observando ahí arriba, bro. Ahí, como se marca un baile. Ahí está. Vale, vámonos. Ahora para allá, ahora para acá. Ahí para arriba el abanico. Bajando para arriba. Vámonos, entonces sí que soy. Vamos para allá. ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! Mira, el men se anima, ¿eh? A ver, bro. ¡Vámonos! Tenemos que ir así hasta el pueblo, tío. Yo lo voy a esperar, bros. Yo voy a ir a su ritmo, ¿sabes? No había gente en mitad del camino. ¡Paso, que voy ardiendo! ¡No! Mira, ahí está. Ahí están los dos, bro. Ah, está servando también. Se une combate. Se marca un cuadrotajo con esas pintas. ¡Ay, madre! A que no ha muerto. Con el tigre. A que son dos. ¡Muy bien! Vale, chavales, ya somos un equipo, amigos. Ya, chavales, ya podemos ir por ahí. Partiendo panas, amigos. Vámonos, amigos. Seguimos con la tremenda aventura. Vámonos.
Es que es la hostia, tío. Vámonos. ¿Dónde está la caravana, tío? La he perdido, me he puesto. Se ha ido, tío. ¿La caravana? Ah, está aquí. Mañana voy a desear curro, tío. ¿Qué pasa, chavales? A las 6 de la mañana ahí. ¿Qué pasa, gente? Buenos días. Ahí está. Buenos días, chicos. Vamos a currar, venga, ¿cuánto hay? 17 camiones, venga. Alegría. Hay que quedarse, venga. ¡Soy el luminario! ¡Paso, que voy ardiendo! ¡Soy el luminario! ¡Hola, amigo! No, no le seduzco a ese, bro, de verdad. Oye, ahora sí hago la quest, por favor. O sea, con este traje sí hago la quest de la academia. Este más encanto que este traje no puede haber nada, por favor. Ahora se viene otro paro del transporte. ¿En serio se viene otro? Joder, tío. Nah, bueno, lo llevan diciendo todo el tiempo y todavía no... Es verdad, solo se gusta el mismo. ¡Amo, chicas! ¡Hemos llegado! ¡Somos los mejores! Oye, ¿avanzáis o qué? Ah, que tengo que seguir. Pero no vive usted aquí, amiga. Amigo, ¿no vive usted aquí? Gente. Esto sigue. Esto se la suda. Si quieren hacer todo el recorrido. Pero que vive ahí el mes. Hay otra zona abajo. Gente, esto se viene para acá. No sé, tío. Es extraño. ¡Vámonos! Gente, yo creo que tenemos que ir ahí. Que la fiesta no vale. Bueno, seguimos, ¿eh? ¡Vámonos, gente! ¡A la otra zona! ¿Pero por qué? Sinceramente, no entiendo. ¿Va a ir así toda la aventura, tío? ¿Puede ir así toda la aventura, por favor? ¡Bésame las plumas, guapa! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡A la fiesta! ¡Sígueme, muñeco! ¡Vamos! Pero hombre, no se va... Pero te sigue ahí tema, sí, la verdad es que le mola, tío. Al final le mola, tío. La movida es que tengo que guiar a estos. Pero estos no vienen, ¿vale? Bueno, vamos hasta abajo del todo, tíos. Hasta donde dé lugar esto. Gente, pero es un pulpo lo que lleva ahí. Espera un momento. Son tentáculos de pulpo. ¡Vamos, chicas! ¡Estoy en el rombo! Tienes que correr más, nenas. ¡Hemos dado los tambores! ¿Cómo te gusta tocar el tambor a ti, reina? ¡Vámonos! Esta música debería bajarla y ponerla al principio de los vídeos. O sea, sí. De fondo en un vídeo, bro. En un resumido en Dragon Quest, las divas. Dragon Quest resumido en 12 minutos. Y pongo esta música todo de fondo, bro. Bueno, señores, vamos por aquí. ¡Vámonos! ¡Que voy ardiendo! Pero si lo teníamos, tío, vamos a ponerlo. Espera un momento, bro. ¡Paso, que voy ardiendo! Pero, tío, lo teníamos ahí, hombre, todo el rato, todo este tiempo. Oye, vamos a llegar al final, tío. Servando, este señor está más lejos que antes. Vamos a ver, amigo. Hay que llevarle a casa. ¡Báileme, amigo! Deberías asegurarte que papá está salvo antes de explorar más nada. El pavo no me deja. ¿Se van a venir conmigo? Me encanta cómo corren los señores de Asturias.
quedan ahí, bro, se han aparcado ahí. Bueno, yo llevo al señor, ¿vale? Ya hemos llegado hasta el final con ellos. Yo llevo al señor este, ¿vale? No pasa nada. Oye, Servando... ¿Sacra? Está viniendo. Está viniendo para acá otra vez. Vale. ¿Qué viene? Pues había que dejarle. Hemos hecho el imbécil. No hemos hecho nada yendo hacia abajo, amigo. Ahora habrá que esperarle allí también. De verdad. Bueno, ahí va. Allá va al fondo, amigos. Ya viene. Se viene por ahí. Es que de verdad. Hay un tronco allí o algo de eso. Vale, amigo, vamos a llevar a este men, ¿vale? Ya está. Tenemos que haber hecho esto hace mucho tiempo. De verdad, se nos ha ido ahí. Cool. Deberías esperar a Servando, ya verás. ¿No te gusta cómo te llevo a casa? Me está diciendo un poquito más. Nunca me he sentido tan querido. Un poquito más. Qué maravilla, Dios. Es el mejor videogame de la historia. Que le den el GOTY, por favor. GOTY 2023, otra vez. Pero si es del... Pues ya estamos en nuestro destino. La hermosa y bulliciosa ciudad turística de Fenon Enon. Aquí hubo una maldición hace tiempo, ¿te acuerdas, mi rey? Yo creo que Servando ya aquí es cuando lo da todo, ya a partir de la segunda época. ¡Ay, no! ¡Aquí también no! ¡Buf! Este mundo es deprimente últimamente. Gracias por salvarme, ahora debo irme. Y ya está, y se va, evidentemente. Me pregunto qué le habrá hecho a aventurarse tan lejos de su hogar. ¿Tendrá algo que ver con lo que está esta ciudad tan tranquila? ¿Por qué vamos con estos trajes? Este es un caso para la agencia de detectives Shelby. Déjamelo a mí. Agentes de la felicidad, soldados de la sonrisa, difundan la alegría en sus desfiles y averigüen qué está pasando acá. Let's go to work. A trabajar. Why can I not shake the feeling that Servando and I have met? Ojo, le conoce de antes, amigos. La cabeza que conozco a Servando de antes. Le conoce de antes, amigos. Hay un lore. Hubiera sido la aventura, Dios. Yo creo que lo mejor, amigos. Lo que pasa es que no puedo correr, vale, tiene un pero. ¡Ah! La están agobiando, pero dejar a esa chica. Oye, yo creo que ya está bien. Que vale, que ya está, tíos. O sea, ya está bien. ¡Eh! ¡Que no me lo quito! ¿Ah, qué es lo que más ataque me da? Voy full ataque ahora mismo, amigos. ¡Qué maravilla, por Dios! Es bueno para ahora. Lo subo a más tres troncos, merece la pena. Pues nada, amigos, voy full ataque. ¿Qué le pasa a este? La gente de este pueblo tiene muchos médicos. Acá debió de suceder tremenda tragedia. Es Servi, creo que ha ido al pueblo para acompañar al papá a su casa. ¿La señora esta? ¿Qué es esto? Yo no tenía más tres. Hombre, evidentemente, Servi. Pero está lleno de tipos muy extraños. Parecen artistas, pero tienen aire endemoniado. ¿Estará al servicio del señor de las sombras? Pero bueno, tía. Que no es para tanto. Este men está quedó muerto. Esto me llevó a todos, a mi mujer, a mi hijo. No tiene perdón. Está jodido. Ha secuestrado al dueño de la tienda de objetos y ahora su pobre tienda, hija tiene que ocuparse de todo. Debemos ayudarla. Los salvadores, amigo. Primera persona, ¿cómo, bro? ¿Cómo? Un trucazo, ponte justo detrás de la chica, modo foto.
y primera persona. Bueno, modo foto no sé si hay, bro. ¡Ah! No sé cómo era. Por favor. Qué maravilla. De verdad, tío. ¿De dónde salió? Hola, buenas tardes. ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Vamos! Hay una cuesta allá arriba. Vamos a por ella. Vale, tenemos que ir al pueblo. No, allá arriba tenemos que ir. Vámonos, chicas. Tenemos que hablar así, amigos. Vamos con este traje. Cuando me lo cambie, cambio la voz. ¡Paso! ¡Hola! Por casualidad no serás aficionado de la alta gastronomía, ¿no? Verás, sí, no, sí, no. El chef viajero quiere que le consigas sal de roca arcoíris. Bien. Vale. ¿Tenemos sal de roca arcoíris? No lo sabemos, amigos. No lo sabemos. Me parece que no tenemos. Seguimos avanzando por tremenda aventura, ¿vale? Vamos, encima está todo serio. Ah, no, va sonriendo, bro. Poquito, pero va sonriendo. ¿Qué te pasa? Iba acompañado a papá a casa. Tengo la sensación de que el hombre necesitaba desahogarse. ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está la casa de papá? Creo que era esta. Este es papá, ¿verdad? Ja. Este es papá, ¿no? Es este men, ¿no? Avalí sangrar a la aldea poco a poco. Si no hacemos algo, quedará arrasada. Dijo que volvería por más. Vale. No. Este no es Pau. Entiendo que está aquí. ¿Cómo? Por delante de mí me sale el rebe. ¿Cómo, hermano? Ah, están ahí. Papá, ¿estás bien? ¿Te han herido? Hay un lore aquí, amigo. Un relleno. Qué gran alivio. Me temo de lo peor. Sobre todo porque Peque también ha desaparecido, ¿sabes? Tu pequeño también ha desaparecido. ¡Ay, mi niño! Ah, no importa poco dónde haya ido ese mocoso egoísta. ¿Cómo? Su hijo, hombre. Lo de la foto, digo. Por delante a mí me sale al revés. Es que no lo entiendo, bro, lo que quieres decir. Perdonadlo. Su mujer murió hace poco y su hijo ha desaparecido. Es muy duro para él. ¿Conocéis el monstruo Avaliz? Apareció en la aldea en sus horribles amigos después de que cayera Yggdrasil y todo se volvió oscuro. Y me acaban de mandar un mail. Por alguna extraña razón, Streetlabs. No sé. Dame aquello que más valioso, me dijo. Dime lo que más valioso. Bueno, este amigo está poco. Vale, que hay que ir a por ese. Hasta qué espanto. Que hay un modo selfie. Ah, vale. Aquí no, bro. Aquí no hay modo selfie. De verdad, pero la valiente es muy fuerte, muy poderoso. ¡Ey! No hace más que una vulgana. No sabemos. Caballero. Me parece que Henry está mosqueado de que le conoce todavía. Creo que allí tiene su guarida. Vale, tenemos que ir a por eso. Pues vayamos tras ella, tenemos una maldichosa que castilla. Vale, amigos, vamos a por ella. Este es otro huevo de leer. Oye, tíos, esto... En serio. Es que me resulta incómodo, de verdad. Que mi peso... O sea, le quita seriedad a la historia, tío. O sea, vamos a ver. Está la gente aquí llorando, tío. Que si su hijo... Su mujer ha muerto hace poco y su hijo ha desaparecido, tío, y yo aquí... Claro, la música triste, tío. No sé, me siento extraño, tío. De verdad, muy extraño. Vale, me gusta que irse. Sal del pantano y busca la guarida de la valiz, que está en algún punto del sur de los Champrons. Vale, que es donde está la caravana, ¿vale? Todo bien, amigos. ¿Cómo salgo de esta casa, por favor? Gracias. Bueno, esto sigue bailando aquí también, te digo. Vale, este ya hemos hablado con él. Lo que pasa es que no puedo correr, tíos. Oye, ¿por qué viene ese bando detrás mío? ¿Se va a venir así todo el rato?
se ha unido, ¿verdad? No se ha unido el puto, pero vamos a ver ese bando de qué vas. Esto sigue aquí con lo suyo, tío. Pero qué. Espera, no, ha cambiado. Algo ha pasado aquí, espera un momento. A ver, no te sientes agobiado, ¿vale? ¡Qué simpáticos! ¡Vamos a salvar a los vecinos secuestrados, jefe! ¡Ay! Ah, no, estoy hablando con Servando, tío. Vamos a ver, Servando, que no me dejas hablar con la... Ah, es... Admito que me sorprendió ver llegar a estos hombres tan estridentes a la aldea, pero son tan alegres y simpáticos, nos hace sentir mejor a todos. Son sus amigos ahora, tío. Es la perra de... Ah, no. Chavales, me da cosa ir así por el mundo, tío, en serio. Es que de verdad. Y con el otro detrás. Somos el equipo Pluma. Es que vaya tela, bro. Me voy a poner la armadura en breves. Yo quiero correr. De verdad, eso de ir dando saltitos. Ah, no, que tenemos la caravana aquí todavía. ¡Están ahí! ¿Me siguen? Ha cambiado la música triste. ¡Vamos a salvar a la niña! ¡Vamos a buscar al niño perdido! Amigos, esta gente... No merece la pena, ¿verdad? Los paraguas son una mierda. ¿No hay que hacer algo allí? ¿Dónde, brother? ¿En la cueva esta? ¿Dónde la cueva esta, bro? Vamos. Bueno, no hace falta que esperemos a esto. Chavales, me lo voy a quitar en breve, en serio, me siento muy raro. Ah, no, que ya está. Es el niño. ¡Hala, qué desfile tan divertido! ¿Dónde vais? Hola, pequeño. Vamos a buscar a ese terrible y malvada monstruo que secuestró a la gente de la aldea. Por cierto, tu padre no se llamará papá. Entonces, si no te ha llevado, ¿qué haces en un lugar tan peligroso? Tu padre está preocupado por ti. Ah, a mi padre le importa un pimiento. Lo único que de verdad le importa es el collar de mi madre. Se lo dijo al monstruo. Pensaba que diría que yo era más apreciado del mundo. Me puse muy triste. Así que decidí seguir al monstruo para robar collar y mereció la pena. Pero me alejé demasiado de lo que me asusté. Entiendo que no te mostré lo que dijo tu padre, pero este no es lugar para un niño. Venga, volvamos a tu aldea. No, si vais por un monstruo, yo también voy. Tengo que conseguir el collar de mi madre. Vamos, Gendy, no seas aguafiestas. Cuidaremos de chiquitín. Además, está más seguro que nosotros acá solito. Está bien, pero ahora la responsabilidad tuya, te lo quedas. Thank you. You heard him, everybody. Vamos, chicas. Hay que darle al monstruo. Equipa al niño. Bien, vamos a ver al niño. Oye, ¿Rod? No ha salido todo este tiempo. Está como escondido. ¿Dónde está Rod, bro? Let's go. Está enfadado, ¿qué le pasa? Ah, que está enfadado con el niño. Ah, vale. Uf. Yo qué sé, tío. Se quedan ahí, bro, ¿no vienen? ¿No vienen a apoyarnos? Y si el bando también. Qué maravilla, tío. En serio. Qué puta maravilla. Oye, las cinemáticas molaría que estuviera así, el Trunks. Pues nada, todo bien. Ahí está. Con lo que rinde la con la musa. ¡Oh, es el dragón profesor! ¡Ah, menuda sorpresa! ¡No soy mucho malo de otra vez a venir aquí a por la propia voluntad! ¡Avarice, desalmada! Vas a devolver todo lo que te llevaste y vas a dejar marchar a la gente de la aldea, ahora mismo. ¿Con qué eso estáis aquí? ¡Ay, los humanos y vuestras tonterías de heroicidad!
Aún así habéis demostrado mucho valor viniendo aquí. Muy bien, supongamos que eso lo devuelvo todo. It's not going to happen for free. Se os saldrá gratis. Vais a tener que darme algo a cambio para cerrar el trato. ¿Qué? Ese monstruo de aquí del sur. No, hombre, no, pero es más... No es tanto. ¿Qué os parece? Así no se habla tampoco allí, tampoco. Vuestra posesión más preciada. Eso sería lo justo. ¿No os creéis? Es más, un poco de ceceo. Wait. ¿Ah, sí? Tiene la voz de Freezer, ¿no? Aquí es una mierda. If you wish to make a deal, Finn. Enemiga, si lo quieres hacer un trato, que sea conmigo. I have something. Tengo algo para ti, es suave, caludito y perfumado. A ti que te va a encantar. Oh, ay, Keith, Keith, uno maravilloso, lo quiero, ya, dámelo, dámelo. With pleasure. Será un placer, espero que lo disfrutes. Let me see, let me see. Déjame verlo. Aquí no es Freezer, bro. Oh, what is that awful smell? Es una mierda. Con pajas. ¿Te crees que soy que estoy de broma? Oh, don't you like it, honey? I chose it especially for you. ¿Por qué se pone bizco? Era un pueblo ahora peor. ¿Qué le pasa? Esta me lo pagará, Zamalín, se vuelve por un super humano, Saltarín. ¿Esto te servirá de lección? El grupo no puede lanzar conjuros. ¿Cómo? Los móviles para pedir clemencia. Vuestras vidas están ahora en mis manos y no pienso dejarlas escapar. Bueno, pues nada, no puedo lanzar los conjuros. Ya voy a reventar a hostias y ya está. Ningún tipo de problema, amigos. Y ya está, no pasa nada. Nada, el juego solo, bro. Es mejor, hazme caso. Juega mejor el juego que yo. Hacerme caso, amigo. Ya verás cómo se lo rusea. Nada, nada, ya veréis. No os preocupéis. Aumenta la defensa, nada. La paraliza o algo, ya verás. Mira, un cuadro tajo. La música aquí es rara, ¿eh? I'm on fire. A ver, Servando, para hacer eso no hagan. ¡No, hombre, no! Mira, dado, mira, el abuelo. Oye, mete hostias muy serias, ¿eh? Oye, aquí no quita más, tío. No es como la otra. Ah, sí, aquí quita un poquito más. Pero tampoco te creas. Ajá. Oye, abuelo, ya es hora de curarnos. Vamos a ver. Snap out of it. Hostia. Bufetón a tiempo. Ahí está. Se bufa. Pero 15, tío. ¿Qué haces, Henrik? Por favor. Es diferente, pero pega en área. O por lo menos pega en área, bro. Me le quitó una mierda, tío. Vea musicote. Deja de bufarte. Oye, es un dragón eso, ¿verdad? Eso se entiende como dragón. Tío, le soba a alguno siempre, tío. Dios santo, tío. Ahí, el abuelo ahí, carrileando. A ver si le quita más. Es que Henry quita una mierda, bro. No sé por qué, hermano. ¿Pero qué es esto? Henry, ¿qué te pasa?
Espérate. Solo hace daño explota, pero ¿qué les pasa? Bro, ¿qué les pasa? Ya, pero eso no tiene que ver, espérate. No sé qué les pasa. ¿Es este de 30-30? Espérate, bro, me voy a poner ataca. El espadón es mucho espadón, ya, bro, pero que no atacan. O sea, que no, hacen mierda, no entiendo, no sé qué les pasa, tío. Me voy a poner normales. Henry, ¿qué te pasa? Quiero ver tu equipo. Estás bien, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? No hay nada que escupa. ¿Pero por qué no le haces daño? Es que no lo entiendo. A ver, amigo, vamos a quitarle defensa. ¿Pero qué mierda es esa, tío? Pero tío, tampoco, brother. ¿Y tajada tampoco? Tajada sí le quita una hostia. Lana de Durandasir, ¿eso qué es? No se queda dormido. Ah, muy bien. ¿Por qué combate es este? Tienes menos ataque que resistencia, hasta fallas ataques. Joder. ¿Pero qué mierda es esta, bro? De combate. Y se ha curado, ¿verdad? Ah, no, no. En día este paso, en vez de quitarle vida, le va a dar vida. Le va a dar vida, bro. No lo entiendo. Bueno, no. No quita más. ¡Oh, no! Uf, menos mal. Tío, gente, ¿qué te pasa? En serio, bro. Puedes pegarle. Ah, no, no tiene PM, tío. A ver. Pero es que le quita 3. Hacha sanadora. Ah, bueno, podría hacer eso también. Vale, amigos. No sé, tíos. No tiene ataques de así. ¿No puedes hacerle un rayo, tío? ¿Por qué no puede? Ah, bien, al mago está... Bueno, pues pega. Me quita uno. Si no tiene habilidad... Es que no puedo hacer nada. Le pegue. ¡Ahora sí le quita! Bueno, le quita un poco más, troncos. Yo no entiendo la movida esta, en serio. Ahora ya estaría, amigos. Ha sido un combate extraño, todo hay que decirlo. Diligence is its own reward. Todo bien, le ha quitado una mierda. Los golpes, no lo entiendo. Casi curación y tal. Para Hendrik. Freezer. How could I have lost? Pues sí, ha perdido, amigo, y muere. Se lo lleva al viento. Ha ganado la felicidad, amigo. ¡Ja! ¡Ja! Esa tiene pasa por ser una maliciosa y una maleducada. Hendrik se va al banquillo, pero cuanto podamos, ¿no? ¿Estáis todos bien? ¿Alguien está herido? Ah, salen tranquilamente, claro. Se puede abrir todo el rato. Desde dentro, ¿eh? O sea, todo bien. Está roto. Algo le pasa, tío. Tiene la hacha rota o algo. Gracias a ti estamos bien, no sé quién está. Nos hubiera salvado, no sé cómo daros las gracias. Que de media curiosa sonrisa bastará. Sí, bueno, lo intenta. Está roto de roto, o sea, de... ¡Hazlo! Está aquí el collar de mi madre, pero... Está roto. No. Oh, no, está roto, no se lo puede llevar a mi padre. Se pondrá todavía más triste.
Eso nada, tontorrón. Observando, ¿por qué te metes? ¿Vuestro padre nunca te dijo que la intención es lo que cuenta? Aunque os hubiese hecho pedazos, seguiría siendo un héroe para él. Por supuesto. Observando, ese es sabio, amigo. Está bien, es hora de llevar al peque y los demás de vuelta a la aldea. Vamos, mis niños, el desfile los espera. ¿En serio que volver así? ¿En serio? Tómate tu tiempo, mi niño. Nosotros nos vamos a pasar pipa. Hay que volver así, amigos. De verdad. ¿Pero por qué? Oye, ¿no habéis dejado nada por aquí de eso que se puede aquí, chaval? No, ¿verdad? No hay nada así para coger así un poquito y tal, ¿verdad? Hay un libro aquí, amigos. Nada. Así un cofre. Oye, ¿por qué no podemos pillar pasta de aquí? Yo no lo entiendo. Nada. Y nada, amigos. Nos vamos. Y aquí. Nos vamos con nuestra alegría a otra parte, ¿no? ¡Ah, bueno! Ya no está la caravana. Ya no es necesario esto, ¿verdad? Lo siento, no puedo más, tío. Me siento muy raro, tíos. Lo siento, me siento muy raro. A lo mejor si la pongo a más 3 lo supera. Ahora sí, amigos, puedo correr. Está divina, Trunks. No, no, tío, ya está. Se acabó la caravana, por ahí. De verdad. Oye, estos son raros. Quita soles, quita vidas. ¿Qué es esto? No sé, está jodido. ¿Se ha caído? ¿Qué le pasa? Te voy a tener que le vear, ¿eh? Cosa mala. Ah, no. No, cúrate. Cúrate tú también, ¿no? Que también estás jodido. Henry, ¿atacas bien o no? Oye, espera un momento. Vamos a ver, que son mejores que yo, hacerme caso. Son mejores que yo. Esta hacha está rota. No sé qué le pasa a la hacha, bro. La verdad, me podría hacer otra o comprar otra, por lo menos. Porque esta es una mierda. Oye, esto no lo he tocado, ¿verdad? Yo creo que es momento de usarlo. Nada, amigos, vamos corriendo. Nada que ver aquí. No brilla el tema. Ya fuera de cámara me pondré a hacer cosas, amigos. Mañana cuando venga de... cuando coma y después de comer me pondré un ratillo. Vamos a ver. A levear sobre todo, porque estoy viendo que la cosa se complica, amigos. Esta zona parece buena para levear. Por lo menos de momento. ¿Qué, el hacha, brother? No, casi que prefiero pillarme otra aquí, tío. Me pillo una, si tengo un huevo de pasta. No la gasto para nada, la pasta. Voy a la tienda de armas y seguro me pillo. Hay alguna seguro buenísima, tío. Pero seguro, que a lo mejor me la puedo conseguir más tarde, pero bueno. Estos siguen aquí, yo ya me he cambiado. No quiero saber nada ya del tema. Ya. Bueno, esta al final se ha unido ya a la fiesta ya de una forma, ya esta se ha venido arriba de una forma. Ya se ha encantado. Libre como el sol cuando amanece. Creo que tú eres el líder del desfile, señor. Seguro que estás guapísimo rodeado de estos chicos tan fantásticos. Ya se ha venido arriba, amigos, ya. Vale, primer objetivo, comprarle una mierda a Servando. Vamos a ver. Oye, el niño ha vuelto. No, pero esta no. Hacha real. Joder, que sube mucho. Esta la me la puedo crear, ¿eh? Esta la tengo para crearla. ¿Qué vale de 1000 pavos? Tampoco sube mucho, bro. De momento se queda ahí. Ya lo veré fuera de cámara, tío, a ver qué le hago. Si puedo crearle algo. ¿Dónde hay que ir, tío? Y observa la sonrisa de las caras de la gente. ¿Pero por qué? No quiero.
Pero al final, es verdad que se ha venido el pueblo todo. Se ha venido todo el pueblo arriba, eh. Se ha venido todo el pueblo arriba, bro. Está todo el pueblo ahí, venga. Y está con de miedo. Ah, no, se está riendo. A la casa del papá ese. Creo que estaba aquí arriba, ¿no, tíos? Espera un momento, aquí arriba y tal. Aquí, así, aquí salvando el niño. Pero cuidado, se ha roto, mi padre se enfadará cuando lo vea. Ahí no te preocupes, mi amor, con el... Tengo miedo, pero lo haré. Venga, va. Está ahí, amigos. Es papa. Papa. Hola, papa. ¿Le llamo por su nombre o lo ha dicho papá? Eso siempre será una duda. He recuperado el collar de mamá que estaba en la guardia de la bestia, pero está roto. ¿Pero qué has hecho aquí? Ojo, se levanta. Foolish child. ¡Tú loco! Le va a pegar. ¿Huh? Coño, te. Música de fiesta. Te podría haber matado. ¿Y yo qué hubiese hecho si me quitan lo que más quiero en este mundo? ¡Hombre! Pero dijiste que lo que más querías es el collar de mama. Ya sé lo que dije, pero no era verdad. ¿Cómo iba a pensar eso? Soy papa, hombre, que me llamo papa. Tú, loco, tú no haces eso. ¿De verdad? Pensaba que no te importaba, lo siento, pero has estado muy preocupado. ¡Tú, loco! Tienes un kike aquí en el pelo que no se te quita ni pagando. Bueno, todo ha acabado bien, amigos. Ningún tipo de problema, porque seguimos siendo los héroes. Y pensar que todavía soy un mal simple malentendido. Si el padre y el hijo hubiesen sido sinceros el uno con el otro, esto no habría pasado. Y lo bien que estabas tú en el ejército de Heliodor, amigo. Y te vienes a comer estas mierdas aquí. I'll see you both outside, okay? Pues sí, gen, los veo fuera, ¿ok? Oh, qué orgullo de ser humano. Father, these are my new friends. Papá, estos son mis nuevos amigos, son los que nos han rescatado todo. Servando está con su padre, el tema tal. Otra cosa. No sé cómo daros las gracias, soy verdadero héroe. Cuando nos conocimos, cuando se me rescataste y se estaba buscando a Peque. Pero fijé que no me importaba por si volvía monstruo y se daba cuenta de que le había mentido. Espero que lo entienda. Ah, vale, todo bien. ¿Dónde está mi amigo el Plumas? Quería agradecérselo. Silvando se ha ido de repente, tal vez debamos ir a buscarlo. Algo pasa con Servi, amigos. Que no me destrozan a mi hombre. Debe de andar por... vale, tiene que estar por aquí. ¿Dónde está el men? Y ahora se ponen todos a llorar, tío. No sé qué les pasa. Ah, no, siguen ahí bailando. Ay, Dios santo. ¿Y Servi? ¿Dónde está Servando, tíos? ¿No está en una casa escondido? No le veo, chavales. Se me ha perdido Servando. No puede estar tan lejos. Está aquí, seguro. Aquí. No. Ahí no está. He perdido a Servando, bro. Me voy por aquí, tío. A ver si está aquí arriba. Voy a pasar de los Mer. Estaba ahí, se le había caído algo debajo del mostrador. ¿Cómo? Está aquí, bro. Se ven las plumas, hombre.
¡Ay, si el padre y el hijo hubiesen sido sinceros el uno con el otro! ¿O no? ¡Ay, qué susto! ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? ¡Ay, es igual! Fue bonito ver cómo se reunían Peggy y su padre, ¿verdad que sí? Pero los que nunca volverán a reunirse son sus seres queridos. Algunos puentes son irreparables. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Mordegon es un super fuerte? ¿Es super fuerte? ¿Verdad? Lo bastante como para destruir nuestro mundo. ¿Viste ese poder con tus propios ojos? Y aún así quieres enfrentarte a él, ¿no? Sí. De verdad eres mi héroe. Eres un héroe. Donde el fuerte. ¿Sabes una cosa? Pensaba que era suficiente con viajar por todo el mundo, tratando de devolver la sonrisa a la gente. ¿Pero de qué sirve la sonrisa acá y allá si el Señor de las Sombras puede robárnoslas en cualquier momento? Hay que matarlo. Lo que intento decir es que debo dejar atrás mi querido desfile y unirme a vosotros. Es la única manera. Quédate con el desfile, hombre. Te queda ideal, tío. Pero antes necesito que me ayudes con un asuntillo. No tengo problema en meterme en faena y que Mordegon me reviente la cabeza, pero no puedo hacerle eso a mis queridos niños. Así que tengo que dejarlos en algún lugar, seguro que alguien que cuide de ellos. Sé perfectamente a dónde llevarlos y con quién llevarlos, y con quién dejarlos, pero... ¡Ay, tengo que soltarlo de sopetón! Me aterra verlo. Así que tienes que venir conmigo. No te importa, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí me importa. Sabía que dirías que sí. Bueno, voy a decir... Bueno, sí, va a por los señores, amigos. A por los señores extraños. Vale, salimos de la ciudad esta, tío, si lo dejamos, ¿vale? Mañana vamos a Puerto Valor. O, me parece que es Puerto Valor donde teníamos que ir ahora. A dejar a los mens. Vale, hay que dejar el séquito, amigos, en algún lado, ¿vale? Hay que aparcarlos. No pueden venir toda la aventura con nosotros. Sería ideal, ¿vale? Pero no es el tema. Vale, van a molestar. Llegará un momento que a lo mejor no pegan con el lore. ¿Se han ido? ¿Se han dejado sola? ¿Qué habrá pasado? Señor, tú eres el líder del desfile, ¿verdad? Todos tus amigos se fueron de hace rato. ¿Crees que regresarán? Sí. Sí, que viene, ha animado a tanta gente. Pues si le digo que no. No, qué pena, animaron mucho a la gente. Hace lo mismo, más o menos. Se ha enamorado, amigos. Le ha molado la fiesta. Se va a ir de la ciudad a buscar fiesta. Se va a unir a ellos. Todo bien. Ah, están aquí. Va a hablar Servando. ¿Qué va a decir el jefe? Queridos, tengo que darles una noticia. My parading days are over. Voy a dejar de desfilar. No. No. Se nos va un héroe, amigos. Ojo este momento. Ah, pero no te mal. Voy a ser solo por un tiempo. Voy a regresar en cuanto derrotemos al Señor de las Sombras. Me dejas muerta. Me dejas muerta. La Hecros no será raíz. ¿Cómo? We understand. Lo entendemos, Servi. Ese Mordegon ya ha robado bastantes sonrisas. Alguien debe detenerlo. Yeah, you go and do what you gotta do, Silv. Te lo apuro más, tío. Eso, me hace lo que tengas que hacer, Servi. We'll be heartbroken without you. Nos rompes el corazón, pero sobreviviremos. Además, tú sí que puedes demostrarle a ese aguafiestas lo que vale un peine. Ay, por Dios, tío. Exactly. We'll never get. Bien dicho, si no hago esto, jamás recuperaré esas sonrisas. Además, no pienso dejarles en la estacada. Voy a pedirle a mi papi que cuide de ustedes en Puerto Valor. Puerto Valor. Puerto Valor. Wait. Lo he dicho en español, tío. Puerto Valor. Un momento. Ojo. Surely not. No puede ser. No me digas que donde lo digo es tú. Por fin te diste cuenta, ¿eh? Ay, mi Henry, siempre tan duro de mollera. Qué dulce y simplón es mi niño. Dios santo. Dios.
right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto. ¿Qué ha pasado? Muy bien, animadores míos, vamos a enseñarle al Puerto Balón lo que es una fiesta de verdad. Se va. Me tenía que haber besado en ese momento. No me lo puedo creer, está irreconocible, incluso se ha cambiado de nombre. Don Rodrigo tiene que estar furioso. Siento haber perdido los papeles, pero esto no me lo esperaba. Es muy serio, cada vez que se sorprende pide perdón. Silvando es nada menos que el hijo del heredero de Don Rodrigo, el más noble y admirado caballero. Siempre que se pensó que seguiría los pasos de su padre, sí, bueno. Pero tuvieron una discusión tremenda y el chico se marchó de Puerto Valor y no regresó hasta ahora. Puede que no sea tan malo al fin de cuentas. Tenía pensado hacerme una visita a Don Rodrigo para pedirle consejo. Muy bien, no estamos lejos de Puerto Valor. Ese camino nos llevará hacia el norte y luego al este. Vamos, sigamos al desfile. Sigamos al desfile. Y se va. Es su nombre completo. Don Rodrigo Puerto de no me acuerdo el nombre, tío, de Pau. Tenía otro nombre, ¿verdad? Este men acaba de aparecer aquí en mi cara. ¿Este pavo? Pero bueno, ¿qué está pasando? Qué movida y tráfico hoy, amigos. Yo me escondo. Al lado de la vaca. Al lado de la vaca nunca viene nadie. Ahí está. La vaca está a su bola. Bastando. Despido aquí. Norberto. Ah, creo que se llamaba Norberto. Creo que sí. No me acuerdo, no sé. Me suena que sí, pero no sé. Si tiene otro nombre. Norberto. Que se llama Norberto también. No, hombre, Servando, tío. Es conocido como Servando, por Dios. Su nombre artístico es Servando. Deben conocerle como tal. Todos tienen. Las vacas tienen algo, tíos. Algo que les achanta. Mira el cuadrado. Es que no se acerca. Está ahí que no se acerca. Bueno, amigos, gracias por estar, chicos. Es el final del juego, tío. Ahora no me hace nada, pero cuando me descuide, zas. One shot. Gracias por pasarlo, chicos, y mañana seguimos, ¿vale? Un abrazote, pasad buenas noches. Chao, 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 chao.